que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las
a los que le esperan, otra vez aparecerá. Estás esperándole, él apareció y aparecerá. A los que le esperan, otra vez aparecerá. El médico dijo que no había sanidad para él. Eso fue todo lo que la ciencia le pudo decir. Pero entonces vio una visión del mal que le ocurrió. Y también oyó una voz que le dijo que eso solo tenía 6 pulgadas de largo. También su mamá soñó con 6 palomas. Pero el profeta dijo que eso no era un número completo. Por eso él anhelaba ver esa 7ª paloma. Una mañana al despertar, vio su liberación en una visión. Entonces subió a la montaña Catalina, obedeciendo a esa voz, en donde halló a su enemigo muerto. Y luego vio esa 7ª paloma. Y entonces él dijo esto: Dios le dio a él su plena libertad.
Aclamación, voz de arcángel.
más trompeta. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo, esto es la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde en la lectura y podamos comprender y entender lo que nos quiere decir en esta tarde. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso. Nos acercamos de nuevo, Señor, con mucho respeto, porque sabemos de que es tu palabra de vida eterna, Padre. Sabemos de que estamos pasando poco tiempo, cierto tiempo en esta tierra, Padre, en este espacio llamado tiempo. Así como dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa de, no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces en eso estamos confiando, de que si tu palabra vino en escena, Señor, entonces permite ser palabra novia, Padre. Te lo pedimos, Señor, a los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor. Guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu para poder entender y comprender lo que tú quieres tratar de decir en esta tarde, Señor, y de esa manera profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y leyes, reyes, Señor. En cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, sabiendo de que también nuestro mensaje de la hora ya pasó y mensajes gloriosos que nos quedó grabado, Señor, en audios, en letras, en discos, en todo, Padre, para que no tengamos excusa de que no hemos conocido, Padre amado. Sin embargo, este mensaje también dio la vuelta por siete veces el mundo, Padre. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de nuestros corazones. Pedimos que nos guíes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos, señores, quisiéramos ver a Jesús. Predicado en Wilmington Hill, Estados Unidos, día 4 de abril del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 10. Dice, hace 300 años un científico francés probó rodando una pelota sobre el globo terrestre. Dijo, si una persona alguna vez pudiera alcanzar la gran velocidad de 30 millas por hora, 48 kilómetros por hora, la gravedad probó que la levantaría de la Tierra. Ahora, déjenme decirles, la ciencia no mirará al pasado y dirá lo que aquellos dijeron, porque ellos viajan ahora como a unos 2.000 millas por hora, como a unos 3.200 kilómetros por hora, y se mantiene en tierra.
viajando como a unas 400 o 500 millas por hora, como a unos 600 kilómetros u 800 kilómetros por hora. Ven, así que ellos no mirarán al pasado, a lo que aquellos dijeron, pero sin embargo fue una prueba científica que ellos, de alguna manera, ellos rodaron una pelota alrededor a esa velocidad y ellos dijeron, viajando 30 millas por hora, 48 kilómetros por hora, lo levantaría de la tierra. Ahora, eso suena ridículo hoy en día. Así que nos damos cuenta que en esto tenemos que esos hombres eran finitos. Eso era lo mayor que ellos sabían. Yo no condenaría a ese hombre por eso. Eso era lo mejor que él sabía. Pero vean, él tiene que cambiar ahora sus ideas porque no estaban correctas para empezar. Pero ese no puede ser Dios. Si Dios dice algo, él es infinito. Eso es perfecto. Si Dios alguna vez fue llamado a la escena para salvar a un hombre que estaba clamando por su alma perdida, y Dios lo salvó sobre ciertas bases de hechos, una declaración de hechos, entonces si esos mismos hechos son cumplidos por el siguiente hombre y por todo hombre que se acerca a Dios, él tiene que usar el mismo sistema. Y él tendrá que... Si esos mismos requisitos son cumplidos, entonces Dios tendrá que actuar de la misma manera. Si Él no lo hace, actuó mal cuando salvó al primer hombre. Y si un hombre es sanado en base a su fe, un hombre enfermo clamó a Dios y el hombre enfermo cuando clamó a Dios, Dios lo sanó debido a su fe. Si otro hombre que clame a Dios usa esa misma fe, Dios tiene que actuar de la misma manera, ¿ven? Así que yo estoy tratando de hacerles ver. Párrafo 11. Hay tanto hoy en día, por todos lugares que están bajo el nombre y asistencia de sanidad divina, que nunca debería estar en el campo. Es alguna clase de sensación y ustedes pueden ser engañados por sensaciones. Pero la palabra es lo que permanece, la palabra eterna de Dios. Dios no es mejor que su palabra, o nadie más es mejor que su palabra. Así que se debe regresar a la palabra. Ahora bien, yo no quiero decir que Dios no hace cosas que Él no tiene escritas en su palabra. Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Ese es Dios. Pero si yo solo, hay mucho escrito aquí para mí, si yo solo puedo hacer que esto se cumpla, que las promesas que Él ha dado, entonces yo... Sí, que pueden ser respaldadas por la palabra de Dios. Así que es Dios, eso es todo. Párrafo 12. Ahora mantengan eso en mente mientras avanzamos. Recuerden que Dios es infinito. Él no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él se tiene que quedar con su palabra. Si Dios, si esta no es la palabra de Dios, entonces la Iglesia Católica está completamente correcta. Esa es la iglesia en lugar de la palabra. Pero si esta es la palabra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, Dios dijo, si alguno quitare una palabra de éste o añadiere algo a ella, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que esta es la verdad. Ahora, pueda que yo no tenga fe para hacer que toda ella se cumpla como Enoc, que creía tanto en Dios, a tal grado que cuando él tomó el paseo de la tarde con él, sencillamente se cansó de estar en la tierra y subió caminando al hogar con él. Puede que yo no tenga esa clase de fe, pero yo nunca estorbaré el camino de alguien más que sí tiene esa clase de fe. Yo agradeceré a Dios por alguien que pueda tomar un paseo en la tarde y subir con él y no tener que morir. Y ojalá tuviera esa fe. La espero tener al fin del camino, o antes de ese tiempo, si puedo. Párrafo 13. Así que lo que tenemos, estamos aquí para jalar juntos, no de algo nuevo, sino el mismo evangelio que ha sido predicado a ustedes por toda la trayectoria. Estoy aquí solo para arrojar mi red con estos hombres aquí y tirar de ella juntos como un grupo de gente por la causa del reino de Dios, para dar nueva vida a la iglesia, para colocar mi ministerio con el ministerio de estos hombres. No estamos divididos,
somos hermanos y no estamos aquí para añadir algo o quitar algo. Estamos aquí para magnificar lo que ya ha sido predicado y lo que creemos como hijos del Dios vivo. Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a un hombre que fue al mar y arrojó una red adentro. Cuando él la sacó, él tenía todas clases. Eso es lo que pesca la red del Evangelio. Pesca todas clases. Tortugas, sapos, serpientes, lagartijas y toda la red del Evangelio hará eso. No son mis negocios decir quién es quién, ni es nadie más. Es Dios quien hace la decisión. Eso depende de Dios. Pero yo solo un hombre parado en un rincón pescando. Arrojando su red adentro y sacando, alguien más viene y le ayuda. Eso es lo que yo he hecho aquí en Rugmuktin. Es venir porque me sentí guiado por el Espíritu Santo para venir y poner mi red con mis hermanos y arrojarla con ellos por toda esta región aquí y sacarla con ellos para el reino de Dios, para sacar todas las almas que podamos. Párrafo 14. Ahora, la sanidad divina es algo menor. Ustedes no pueden hacer algo mayor de algo menor. Todos saben eso. Ven, ustedes no pueden hacer eso, pero sin embargo, como el doctor F.F. Bosworth, uno de mis administradores que estuvo en los campos de extranjeros conmigo, que se acaba de ir al lugar en la gloria a los 84 años de edad, él dijo, hermano Branham, la sanidad divina es como la carnada que usted pone en el anzuelo para pescar un pez. Usted no la muestra al pez del anzuelo, usted le muestra la carnada. Él agarra la carnada y toma el anzuelo, así que de esa manera hace. La sanidad divina y los poderes de Dios para sanar a los enfermos llama la atención de la gente. Y cuando lo hace, entonces usted puede permitir al Evangelio que los atrape dentro de la red y les sane el alma, la cual es millones de veces más valiosa que la sanidad del cuerpo. Eso es correcto. El Señor los bendiga, es mi oración. Ahora, esta es la palabra divina y yo solemnemente la creo de acuerdo de cubierta a cubierta. Y yo descanso mi alma sobre cualquier base, fase y esta antigua Biblia bendita. Yo la he estado predicando ahora por 31 años alrededor y alrededor del mundo y todavía nunca la he visto fallar. Y ella no fallará mientras sea Dios y tengamos la fe para respaldar lo que Él dijo. Entonces Dios hará lo que Él dijo que Él haría. Párrafo 15. Jesús dijo que la palabra de Dios es como una semilla que un sembrador sembró, y cualquier semilla que caiga en buen terreno fértil producirá de su clase. Y si yo únicamente puedo con la ayuda del Espíritu Santo arrojar la semilla dentro de su corazón, dentro del corazón del incrédulo, dentro del corazón del tibio, dentro del corazón del enfermo, y permitir que esa semilla reciba vida, si está en la clase correcta de terreno y en las condiciones correctas, vivirá. Recientemente yo vi en donde ellos fueron a Egipto y obtuvieron semillas de girasol que habían estado allí por casi, se me olvida cuántos miles de años eran, algo del trigo que estaba en el granero. José lo almacenó allí adentro, muy en el pasado, hace 2.500 años o más. Lo plantaron en la tierra y levantaron una cosecha de trigo porque fue germinado. Ese germen está ahí adentro. Cualquier persona que reciba la simiente de Dios en el corazón de ella, bajo la condición correcta, producirá exactamente lo que ella dijo. Yo he visto sarcomas, cánceres sanados por medio de ella. Y yo sé que es verdad. Párrafo 16. Ahora, primero debo caer en la clase correcta de terreno, y ese terreno no es teología, ese terreno es fe. Pongamos a un lado nuestra teología por un momento, porque hay diferencias entre nosotros y solo pensemos tocante a la fe de la cual vamos a hablar. Ahora, ¿alguna vez han vaciado una acerca en el invierno, donde se acumula la mayor parte de la grama? Al lado o a los lados de la acera, ¿Cuál es la causa? La semilla de grama que cayó debajo de esa acera está cubierta con concreto, pero S-S-O-L, Zoom en inglés, es el dador de vida a toda vida botánica. Tiene que salir cuando el sol está en ciertas condiciones. En la época de la primavera, lo cálido del sol hará brotar esa vida.
Y ustedes no la pueden esconder. Es grama, quizás esté enterrada a la mitad de esa acera, pero dejen que el sol cálido se ponga en condiciones correctas. Y hará, ustedes no pueden esconder esa vida. Saldrá y sacará su cabeza para dar alabanzas a Dios. Y por el sol, S-O-L, está brillando. Párrafo 17. Un día, L-H-I-J-O, Zoom en inglés, vendrá el Hijo de Dios. Toda vida, no importa en dónde esté, que sea una vida nacida de nuevo, que sea germinada por la palabra de Dios, saldrá. A mí no me importa que está enterrada en las cenizas o en el fondo del mar. Resucitará a la semejanza del Creador y vivirá para siempre. Esa es la palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras le hablamos al autor de ella por unos momentos. Clemente y santo Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos. Te damos gracias de lo profundo de nuestro corazón por este gran acto y esta gran seguridad de que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y de que sabemos que hemos sido lavados por el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros ahora tenemos vida eterna por medio de la gracia de Dios. Este tesoro que tenemos en estos vasos de barro, no puesto ahí adentro por el hombre, sino por el poder de la resurrección de Dios. Y oímos al poeta que escribió, viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Sepultado, Él llevó mis pecados muy lejos. Resucitando, Él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día Él viene, oh día glorioso. Esperamos y gemimos con la naturaleza, Señor, por ese gran día que pronto ha de venir. Y pedimos, Padre, que tú escudriñes nuestros corazones esta noche. Y si hay cualquier pecado, lo cual es incredulidad, no importa cuán religiosos seamos, si todavía descreemos la palabra de Dios, aún somos pecadores, porque el que no cree ya ha sido condenado. Pues sabemos que en aquel día los secretos de todos los corazones serán descubiertos. Esa gran luz de Dios escudriñadora escudriñará nuestros corazones esta noche y verá si hay cualquier cosa impura tocante a nosotros, cualquier incredulidad que en Dios o en su palabra. Entonces, límpianos, Señor, de todo eso, para que podamos una vez más aquí en Illinois ver un gran avivamiento avanzando. Señor, pedimos que empiece aquí mismo en Bloomington y que recorra todo el estado y toda la nación. Concede aquí entre estas personas que se han congregado esta noche y en todas estas iglesias en cooperación que el poder de Dios sea manifestado de tal manera en los medios de ellos a tal grado que puedan ver y tomar nuevas fuerzas. Concede a este colegio, Señor, que nos ha permitido usar este auditorio. Que haya un avivamiento que surja aquí, como en Wilton y allá en Asbury y en muchos de los otros lugares. Sería una reunión de oración de día y de noche, Señor, que la gente venga del este al oeste. Dios, dales un avivamiento antiguo como el de Juan Wesley y un celo ardiente en los corazones de estos hombres jóvenes que al dejar el colegio aquí, que ellos puedan salir como otro Asbury. Concédelo, Padre. Danos de tu gracia. Dedicamos nuestras vidas a ti y los servicios a ti y todo lo que tenemos mentalmente y físicamente. Hablamos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 19. En la palabra esta noche, lo cual creo que ninguna reunión, esta es solo una noche de juntarnos un poco para que nos podamos familiarizar. Yo comprendo que soy desconocido para muchos de ustedes, pero no quiero que ustedes se sientan de esa manera. Yo soy su hermano y estoy aquí interesado en ayudarlos y que ustedes me ayuden a mí para conocer mejor a Cristo. Y en un texto muy conocido para ustedes, los que han seguido la campaña, yo pensé que solo que hablaría por unos cuantos momentos sobre este tema que pudiera dar un respaldo básico de lo que estamos tratando de traer a la gente. San Juan 12:20 y Hebreos 13:8, y también nos pudiéramos referir al libro de los Hechos, el capítulo 3, o mejor dicho, el versículo 3, el capítulo 1 y versículo 3. A
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsania, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y en Hebreos 3:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hechos 3, o mejor dicho, capítulo 1, versículo 3. Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, muchas señales indubitables que él mostró a la gente que él había resucitado de entre los muertos. Párrafo 20. Y aliste, hermana Rosalia, Dios le bendiga, desde los párrafos 21 al 30. Párrafo 20 dice: Ahora, nos gustaría hacerles esta pregunta a ustedes. Esta noche, y quiero que pongan muchísima atención porque las reuniones futuras estarán basadas sobre algo de este tipo. ¿He leído de la palabra de Dios o es solo otro libro? ¡Es la palabra de Dios! Entonces yo la creo con todo mi corazón. Ahora bien, si es la palabra de Dios, hay una pregunta que se hizo aquí y fue hecha por un griego, o mejor dicho, por unos griegos. Debiera decir, ellos subieron a adorar en la fiesta de Pentecostés y ellos querían ver a Jesús y se acercaron a Felipe, quien era de Bethsaida, de Galilea, y dijeron estas palabras: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y nos damos cuenta que Felipe, el siervo de Cristo, les ayudó para que ellos obtuvieran su petición. Ellos lo vieron. Porque eran gente con corazón hambriento que deseaban ver a Jesús. Y yo no creo que haya alguien que en alguna ocasión haya oído o leído sobre Jesús que no anhele verlo a él. Yo estoy seguro que ese sería el deseo de todo corazón cristiano de ver al Señor Jesús. Esa es la razón por la cual obramos. Y la razón que hacemos todo a un lado es para tratar de vivir de tal manera que lo podamos ver a él algún día. Pero me pregunto, si las Escrituras claramente dicen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces, ¿por qué no lo podemos ver a Él hoy en día? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje, señores. Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos. Día 9 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 21. Ahora bien, nosotros tenemos hoy tanto derecho de pedir verlo a él como esos griegos tenían de pedir verlo a él. Ellos dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y pidiéndole a un siervo de Cristo, ese siervo pudo lograr que vieran a Jesús. Ellos no pidieron ver sus obras o oír su sabiduría. Ellos solo pidieron ver a Jesús. Y a ellos se les concedió ese privilegio por medio de un siervo de Cristo. Ahora, nosotros estamos a unos cuantos días de haber celebrado la resurrección. Y para muchos de los que hoy llamamos cristianos, eso es hasta donde ellos pueden llegar, ya que reconocen la Pascua como un día conmemorativo de un evento histórico. Pero es más que eso. Eso fue solo el día que empezó. Ahora continúa y continúa y continúa. Nunca termina. Él está vivo por los siglos de los siglos. Y como Lucas, escribiendo los hechos de los apóstoles, o mejor dicho, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, 65 años después del evento, dijo que él mismo se mostró con pruebas indubitables, por medio de señales indubitables, que él era el mismo Jesús que había caminado en la tierra. Él mismo se mostró vivo por medio de señales indubitables de que él era el viviente resucitado, Señor Jesús. Han pasado ahora 1900 años desde entonces, o más. Pero eso no significa más que un puntito para la eternidad. Si estuviéramos aquí 10 millones de años, eso todavía no sería igual como estaba, como dice el antiguo proverbio. ¿Dónde estaba el hombre cuando saltó del puente? ¿Ven?
ustedes no lo pudieron comprender. Alguien dijo, en el agua. Él todavía no había saltado. Otro dijo, en el puente. Bueno, él está todavía en el puente. Él no ha saltado. Así que él, ustedes ven que no pueden. No hay principio ni fin a ello. 22. Ahora es lo mismo con Cristo. Si él ha resucitado de entre los muertos, el Cristo infalible, entonces él es exactamente el mismo hoy como siempre lo fue, o la escritura es hallada incorrecta. Ahora entonces me pregunto esta noche, ¿a cuántos en esta audiencia visible les gustaría levantar sus manos y decir, a mí me gustaría ver a Jesús, señores, quisiéramos ver a Jesús? Bueno, ahora veamos si esta es la palabra de Dios. ¿La creemos? Miren, si nosotros anhelamos ver a Jesús, como los dos griegos llegaron y lo querían ver a él, y el deseo de ellos les fue concedido. Así que hay un, por lo menos de 200 o 300 aquí esta noche, y hay más aquí que están queriendo ver a Jesús. Así que si él estuvo dispuesto a mostrarse él mismo a esos griegos incircuncisos, porque ellos estaban deseosos de verlo, ¿cuánto más debería él mismo mostrarse a sus hijos que son salvos y nacidos del Espíritu del Dios viviente? ¿Por qué no estaría él mismo más dispuesto de mostrarse vivo a nosotros esta noche, como se mostró a los 40 y a los demás, cuando él se encontró con ellos en sus grupos? Es una pregunta, pero es una promesa. Y luego si Hebreos 13:8 dice, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en toda manera que él lo fue ayer, o él no es el mismo. Alguien dice, él es el mismo en cierta manera. No, él es el mismo. Dice la escritura, ese es el mismo Jesús que era, es hoy y será para siempre. Ahora, si yo fuera por toda esta audiencia de personas y dijera, los bautistas, los metodistas, los pentecostales y los tipos diferentes, ¿enseñan ustedes eso en su iglesia? Sí, seguro que lo enseñamos. Bueno, eso es lo que ustedes deberían hacer. Eso es correcto, porque es la palabra infalible de Dios. Pero, ¿le han tratado alguna vez de pedir a Dios que lo manifieste, que se lo haga real a ustedes, no solo como un Cristo histórico, sino como un Cristo resucitado? 23. Ahora, mucha gente acepta a Cristo como su Salvador porque tiene temor del infierno. Otros tienen temor de morir sin él, pero ¿lo han aceptado ustedes a él como su Señor? ¿Quién puede penetrar desde dentro de la parte más íntima de ustedes y abrir las puertas de su fe y solo ponerse ustedes en sus manos? Yo estoy seguro que si ustedes lo hacen, él acentuará toda promesa que está aquí adentro con un amén, porque su propio espíritu que escribió la Biblia está aquí para hacerlos decir amén, porque él es el autor de esta Biblia. Y entonces si ustedes solo creen en él y abren su corazón y le pedimos ahora si él puede venir y darse a conocer él mismo a nosotros, igual como lo hizo, bueno, ahora yo pudiera decir, ¿lo encuentran ustedes en su credo bautista? Sí. ¿En el credo metodista? Sí. ¿En el credo pentecostal? Sí. Eso es correcto. Ustedes lo encuentran. Pudiera estar escrito allí adentro. Pero preguntemos esto. ¿Dice que él es el mismo hoy como él fue ayer? Entonces vamos a... Si yo me fuera a su credo bautista, o al credo metodista, o al credo pentecostal para pedir por tal cosa, ustedes dirían, bueno, es así y así. Y uno diría, no, es de esta manera. Y otro diría, no, nuestro credo lo dice de esta manera. Nosotros hemos sido enseñados de esta manera. 24. Habrá diferentes ideas sobre ello. Pero la única manera de comprobarlo es regresar y darnos cuenta de lo que él fue ayer y lo que él hizo ayer, cómo él actuó ayer, y entonces ver si él vendrá y será esa misma cosa hoy. Ahora, todos creen y saben que el cuerpo del Señor Jesús está a la diestra del Dios Todopoderoso en el trono de Dios.
intercediendo sobre nuestra confesión. ¿Creen eso todos ustedes? Que el Espíritu Santo está aquí, el cual estaba sobre él, lo cual era Dios en Cristo. Esto ahora es Dios dentro de su iglesia. Dios estaba en una columna de fuego en un tiempo, el Logos que salió de Dios. Ese era el ángel del pacto, que fue con los hijos de Israel por todo el desierto. Después, él fue manifestado, el mismo Dios en carne, el cual era su hijo, pues le hizo sombra a una virgen, creando una célula de sangre y vivió en ese cuerpo de carne, el hijo de Dios. 25. Ahora entonces, cuando ese hijo de Dios dio su vida y su cuerpo como un sacrificio, y Dios resucitó su cuerpo al tercer día y lo puso a su diestra en las alturas, entonces el Espíritu Santo regresó. Y en el día de Pentecostés, la Biblia dice, había lenguas de fuego, como lenguas, como una llama de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Ese era Dios, el mismo Espíritu Santo que estaba en el desierto con los hijos de Israel. Ustedes dicen, ese no era Jesús. Sí lo era. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Saulo iba camino a Damasco y una gran luz lo derribó. Jesús, estando en la tierra, dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Y después de su muerte, sepultura y resurrección y su ascensión, Saulo en su camino a Damasco fue derribado al suelo. Y él miró hacia arriba y allí estaba una luz que lo cegó y clamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, el que había regresado a esa misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel en el desierto. Párrafo 26. En San Juan, el capítulo 6, ellos estaban discutiendo con él tocante a diferentes ideas y cosas, y dijeron, tú dices que eres tan viejo como Abraham, y dices que tú viste a Abraham, y aún no tienes 50 años, ahora sabemos que estás loco y que tienes un demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que fuese, él era. Pues, él era el yo soy, que estuvo en la zarza ardiendo, la columna de fuego, que guió a los hijos de Israel por el desierto. Era el mismo Dios que fue manifestado en Jesucristo. Murió, ascendió a las alturas y envió de regreso al Espíritu Santo. Y en Juan 14:7 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. San Juan, el capítulo 5, el versículo 19 del capítulo 5, él dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él lo hacía a medida que Dios se lo mostraba. Así que él dijo, de cierto os digo, yo no puedo hacer nada. Él no reclamó ser un sanador divino. Él dijo que únicamente lo hacía a medida que él veía por medio de una visión lo que Dios le decía a él que hiciera. Y prometió a la iglesia que haría la misma cosa. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Observen, el mundo, el cosmos, lo cual significa el orden del mundo. No me verá más, los incrédulos no lo verán más, pero vosotros me veréis, ustedes los creyentes, porque yo es un pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si Él es el mismo, entonces su poder, su vida resucitada, debería estar viviendo en la iglesia, produciendo el mismo ministerio que Él tenía aquí en la tierra, porque Él lo prometió. Miren, no todos pueden recibir eso, comprendemos eso. Los hombres nacen para condenación, la Escritura sí lo dice, pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ven? Párrafo 27. Ahora, vamos a ver lo que Él hizo. Entonces nos daremos cuenta lo que Él hará ahora. Démonos cuenta lo que era y démonos cuenta lo que es ahora. Y veamos si podemos descubrir a Jesucristo en su resurrección. Ahora, nos damos cuenta que cuando Él fue concebido de la Virgen y nació,
y luego a la edad de 30, él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y luego inmediatamente fue guiado al desierto para ser tentado por el diablo, y estuvo allí 40 días y salió y empezó su ministerio terrenal. Regresemos al capítulo 1 de San Juan, ahora ya que estamos, hemos empezado en el libro de San Juan, y a medida que la semana progresa, continuamente tomaremos esto y lo llevaremos de Génesis a Apocalipsis, de tal manera que no haya crítico en su mente cabal, o no haya manera en lo absoluto que lo pueda refutar. Es Dios, Dios está en su palabra. ¿Creen ustedes eso? En el principio era el verbo, palabra, Biblia en inglés, y el verbo, palabra, era con Dios, y el verbo, palabra, era Dios. Y aquel verbo, palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, San Juan 1. Y en Hebreos el capítulo 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón, la palabra, cuando ella llega a ser carne en nosotros. 28. Ahora, nos damos cuenta que Jesús, inmediatamente después que él empezó su ministerio terrenal, él empezó a sanar a los enfermos. Ahora escuchen atentamente. Esa gente estaba esperando un Mesías. Los judíos lo estaban. Únicamente hay tres clases o tres razas de gente en la tierra. Esas son la gente de Cam, de Sem y de Jafet. Los tres hijos de Noé. Si nosotros creemos la palabra de Dios, pues todos ellos salieron de allí debido a que la destrucción antidiluviana los destruyó a todos, excepto a ellos. Todo el mundo fue destruido. Y de esos tres hombres salieron todas las razas de la tierra. Y si notan, esas fueron la judía, la gentil y la samaritana. A Pedro le fue dado en San Mateo, el capítulo 15, las llaves del reino. En el día de Pentecostés, él lo abrió a los judíos. Felipe fue y predicó a los samaritanos y los bautizó, pero aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, y él fue y puso manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. En Hechos, el capítulo 10, el versículo 49, que Cornelio tuvo una visión en su casa, siendo un gentil, y Pedro recibió una visión en la azotea que fuera allá. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Y desde ese entonces fue abierto a todo el mundo, judíos, gentiles y samaritanos. 29. Pedro tenía las llaves. Fue ese notable sermón que él predicó. Y toda iglesia, a mí no me importa si es católica, protestante, lo que sea. Si usted va a ser cristiano, usted tiene que regresar al pasado y ver que la primera iglesia que Dios ordenó fue en el día de Pentecostés. Era una iglesia creyente de Pentecostés, con una experiencia de Pentecostés. Ahora, tomen el Concilio de Nicea, o los padres de la iglesia primitiva, o cualquier historia que ustedes quieran, y los referirá al pasado, y verán que la primera iglesia fue una iglesia de Pentecostés, llena con el Espíritu Santo, con señales y prodigios y milagros que la acompañaban. Y si Dios es un Dios infinito y estableció a su iglesia en orden de esa manera en el día de Pentecostés, cada vez que Él establezca la iglesia en orden, será la misma cosa. Tiene que ser, porque Él es infinito y Él no puede cambiar. Nuestras doctrinas y teologías no han llevado a un solo lado. Repito, nuestras doctrinas y teologías nos han llevado a un solo lado, al grado que estamos vagando en un desierto. La Biblia de Dios permanece la misma y el Espíritu de Dios permanece el mismo. Estos son los últimos días que el profeta dijo, al tiempo de la tarde habrá luz. Párrafo 30 por último. Ahora bien, si ellos estaban esperando un Mesías, ¿cuántos saben que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, los judíos, para que recibieran al Mesías, él tenía que tener una señal mesiánica, porque en Deuteronomio, el capítulo 18, del versículo 15 al 22, prueba lo que sería el Mesías y lo que él mostró
como la señal de que Él era el Mesías. Eso permanecerá por todas las generaciones venideras, mientras haya una persona que la reciba. Moisés dijo en Deuteronomio el capítulo 18, empezando con el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1961. Para continuar la lectura, hermana Claudia, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, en el párrafo 31. Y el Mesías iba a ser un profeta, un Dios profeta, y él haría la señal de profeta. También en muchos otros lugares de la Escritura a los que nos pudiéramos referir, Dios dijo: si hay uno entre vosotros que sea espiritual o profeta, yo el Señor Dios me daré a conocer a él, y lo que este profeta diga, examínenlo muy bien. Si se cumple, entonces óiganlo, pero si no se cumple, entonces no lo oigan. Ahora, esa era la señal para Israel de este gran Mesías que iba a venir. Él iba a ser un Dios profeta, mostrando señales de profeta, porque el profeta es al que viene la palabra de Dios. Así que su venida era para cambiar toda la dispensación y todo, y él tendría que tener una señal de profeta para probar que él era profeta. Él la tenía que tener porque todo estaba cambiando. Y esa es la razón que ellos lo tendrían que saber. Ahora bien, nosotros sabemos como cristianos que Jesús vino exactamente de la manera que estaba profetizando que vendría. Pero las iglesias de ese día lo tenían todo al revés, de otra manera. Ellos pensaron que Dios probablemente bajaría a los corredores del cielo y que Él descendería sobre las alas de fuego o algo así. 32. Y Juan el Bautista, el Elías que iba a venir, pensaron que él sería algún gran hombre, porque los montes saltarían como corderos, y las hojas palmearían en sus manos, y los lugares altos serían bajados, y los lugares bajos serían elevados. Bueno, ellos esperaban algo grande, extraordinario, que sacudiera a la nación. Pero cuando él vino, ¿qué era él? Él era un hombre con un pedazo de piel de oveja alrededor de sus lomos, con barba en su cara. Vivía de langostas y de miel silvestre y salió predicando en las riberas lodosas del Jordán, sacudiendo a las iglesias para que se arrepintieran. Al ver él que muchos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué penséis decir dentro de vosotros mismos? Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ven ustedes, era completamente diferente. Ellos no lo pudieron recibir. Cuando vino Jesús, él vino como un hombre ilegítimo. Vino como un hombre nacido fuera del santo matrimonio. Nunca fue a ninguna escuela de seminario, ni a algo semejante, de que tengamos algún registro en la Biblia o en historia, de que él alguna vez asistió un día de escuela. Pero él asombró a los sacerdotes, porque él fue enviado de Dios. Él tenía la sabiduría y el poder de Dios para respaldar todo lo que él decía, y él los asombró con su doctrina. Pues él no enseñaba como un escriba, él enseñaba como uno que tenía la palabra del Señor. Vemos que sus enseñanzas eran completamente diferentes a las que tenían las iglesias de su día. Tal vez sería muy diferente hoy día si él estuviera aquí. 33. Ahora notaremos que la primera cosa que notamos en San Juan 1, nos damos cuenta que hubo un hombre llamado Simón. Y él tenía un hermano llamado Andrés. Ellos eran pescadores. Ahora escuchen atentamente, no se les pierda. No se lo pierdan. Así que tal vez Andrés le habló a Simón.
Después que él había estado en la reunión y vio el Espíritu Santo descendiendo como una paloma sobre el Señor Jesús, esta gran luz descendiendo del cielo, la que tenía como alas, y se posó sobre él y una voz diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento moral. Y entonces nos damos cuenta que él le ha de haber dicho a su hermano. Así que Simón fue para ver a Jesús. Era un fariseo bien enseñado. Sabía que su padre era un gran adorador de Dios y le había enseñado cómo sería el Mesías cuando él viniera. Él dijo: habrá una confusión en ese día. Sin duda que habrá toda clase de cosas falsas levantándose solo para preceder o para ese día. Pero Simón, no te olvides, este Mesías será el profeta de Dios y él mostrará la señal del profeta, porque Moisés dijo: el Señor vuestro Dios levantará profeta. Así que recuerda, él será un profeta, Simón. Ahora estamos mirando cómo fue él ayer. Y Simón se acercó con un corazón honesto ante Dios. Se acercó hasta la fila donde Jesús estaba parado. Y tan pronto como Jesús lo vio, fijó sus ojos en él. Y dijo: tu nombre es Simón. Tú eres hijo de Jonás. ¡Oh! Me imagino que eso quitó todo lo almidonado de Simón. Tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Simón tal vez se tambaleó y lo miró a él. No únicamente él lo conocía a él, sino que él conocía a su piadoso y anciano padre. Entonces Simón se ha de haber acordado: ese es él. Y cayendo a los pies del Señor Jesús, Jesús dijo: de aquí en adelante tú te llamarás Pedro, lo cual significa pequeña piedra, y él le dio la llave del reino. 34. Había uno parado allí llamado Natanael. Él vio que se hizo eso, y él supo sin lugar a duda, o mejor dicho, quise decir Felipe, del que estamos hablando esta noche. Él vio que se hizo eso y corrió rodeando el monte. Si alguno aquí alguna vez ha estado en Palestina y se ha fijado bien dónde ellos lo marcaron, son como unas 15 millas, 24 kilómetros, de donde Jesús estaba predicando hasta donde él encontró a su amigo Natanael. Llegó y tocó la puerta. Sin duda preguntó en dónde estaba Natanael, un gran estudiante de la Biblia. Y su esposa ha de haber dicho: él está ya debajo de la higuera, en algún lugar mirando su huerto. Él se fue rodeando el monte hasta que llegó al arbolito de higo. Y allí estaba Natanael de rodillas orando. ¡Escuchen! Y al verlo orando, como un caballero cristiano, él esperó hasta que terminó antes de acercarse a él. Y él esperó hasta que el hombre había terminado de orar. Y al levantarse y sacudir su ropa, él rápidamente él le dijo: ven y ve a quién encontramos. ¡A Jesús de Nazaret, el hijo de José! Ahora bien, ustedes saben, ese hombre era un creyente ortodoxo y él dijo: ahora, yo me lo pudiera imaginar hablando. Felipe, yo sé que tú eres un buen hombre, de seguro te has vuelto loco. ¿Me quieres decir que Jesús de Nazaret, el hijo de José, de Nazaret puede salir algo de bueno? Ustedes saben, yo pienso que él le dio la mejor respuesta que cualquiera le podía dar. Ven y ve. No dijo: quédate en casa criticando, o levántate y vete. Él dijo: ven y ve por ti mismo. 35. Se fueron rodeando el monte. Me puedo imaginar a Felipe diciéndole: oh, ¿recuerdas aquel hombre que le compramos pescado en aquella ocasión que se llama Simón? Sí. Bueno, él llegó ante el Mesías el otro día y el Mesías le dijo: tu nombre es Simón. ¿Te recuerdas que él ni siquiera tenía la educación suficiente como para afirmar su propio nombre? La Biblia dice que Pedro, el que tenía la llave del reino, era ignorante y sin letras. Él ni siquiera podía afirmar su propio nombre, pues era tan analfabeto. Pero le plació a Dios, debido a su fe, darle la llave del reino, pues él tenía la revelación de Jesucristo, un hombre sin letras e ignorante. 36. Y él le dijo quién era y quién era su padre. Mira, Natanael, tú sabes que el Mesías debe ser un profeta enviado de Dios. Dios debe estar en el Mesías, porque él debe ser el rey de los profetas.
pero él nos debe dar la señal mesiánica de acuerdo a las escrituras. Y si ese hombre hace eso, ¿no creerás tú que él es el profeta? Yo me puedo imaginar a Natanael diciendo, mira, espera un momento, Felipe. Hemos tenido profeta por cientos y cientos de años. ¿Y cómo puede este Galileo? ¿Cómo puede este hombre de Nazaret? Nosotros no tenemos registro de que él haya estado en las escuelas o en algún lugar. ¿Cómo pudiera él hacer una cosa como esa? Solo ven, date cuenta por ti mismo. Ve si está sucediendo o no. Yo oí de ese hombre salvaje allá, Juan. Bueno, él era solo un precursor. Eso fue lo que dijo Isaías del profeta que iba a venir anunciándolo a él. Pero ahora es ese Elías que iba a venir. Este ahora es el Mesías, porque él muestra la señal del Mesías. 37. Y si esa fue la señal del Mesías ayer, es la misma hoy, o él hizo la señal incorrecta. Y entonces Israel estuvo en lo correcto y se justifica que le haya dado muerte a él, negándolo como el Mesías, porque él sería un impostor. Pero ellos lo mataron porque él probó que era el Mesías. No hubo allí una piedra que no se golpeara. Como veremos más adelante en la semana, ustedes lo verán, él sí es el Mesías. Ahora me lo puedo imaginar diciendo, tú sabes, Felipe, yo te quiero creer, pero sencillamente no puedo. Yo sencillamente no puedo creer que haya sucedido tal cosa. Es demasiado bueno para creerlo. Bueno, ustedes saben, Felipe pudiera haber dicho esto. Natanael, no me sorprendería que él te dijera quién eres tú cuando llegues. Nunca sucederá así. No, yo no lo creo. Yo lo tendré que ver primero. Así que ellos llegaron, finalmente llegaron a la reunión donde estaba Jesús. Y quizás él pudiera haber pasado en la fila de oración, yo no sé. Él pudiera haber estado sentado en la audiencia, o en cualquier parte, o como estuvieran, ya sea sentados en el suelo o parados. Pero tan pronto como Jesús lo vio, escuchen, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ese fue Jesús de ayer, ¿es correcto eso? He aquí un israelita en quien no hay engaño, 38. Y asombró tanto a ese hombre al grado que dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? En otras palabras, esta es la primera vez que nos hemos encontrado. ¿Cómo sabías que yo era un hombre honesto, un hombre justo, un israelita? No por la manera que él estaba vestido, todos los orientales se visten igual, un turbante y mantos largos y todo lo demás. Tienen piel oscura y usan barba. ¿Cómo me conociste? Escuchen sus palabras. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Oh, hermanos! ¡Ese fue Jesús ayer! De esa manera él mismo se manifestó. ¿Qué dijo él? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús lo miró y dijo, ¿por qué te dije esto? ¿Crees? Entonces cosas mayores que estas verás. Él era un creyente, ordenado a vida eterna para ver las obras de Dios. 39. Había unos parados allí que no creían eso. Los rabinos de ese día, ellos se pararon allí. Ellos sabían que le tenían que dar una respuesta a su congregación. No había manera de evitarlo. La gente estaba parada allí y lo vio que fue hecho. Y ellos sabían que las escrituras enseñaban que eso es lo que sería el Mesías. Así que ellos tenían que dar una respuesta a la gente. ¿Qué dijeron ellos? Ellos nunca lo dijeron en voz alta, sino que en sus corazones ellos dijeron, este hombre es Belcebú, un adivinador o algún espíritu malo. ¿Ve? Él es el príncipe de los demonios, un adivinador, y así es como él hace estas cosas. Es por medio de su adivinación. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, yo los perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo vendrá y hablar una palabra contra eso. Nunca les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Bueno, entonces, ¿en dónde nos colocamos? Llamando. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Llamar al Espíritu de Dios, lo cual estaba haciendo exactamente lo que la Biblia predijo que haría. Llamarlo un poder demoníaco. Nunca hay perdón para ello, ni en este siglo ni en el venidero. Y Jesús no puede mentir, porque él era Dios, y es imposible para Dios mentir.
Dios estaba en él. Él dijo: no soy yo, es mi Padre que mora en mí. El Hijo era el hombre. Dios era el Espíritu que estaba en él y era el Espíritu hablando a través de él. Ahora, ¿ven lo que él les hizo a ellos, a esos judíos? Cuando él los encontró, aquellos que fueron ordenados a vida lo reconocieron. No se les pase desapercibido, iglesia. Aquellos que fueron ordenados a vida lo reconocieron y lo creyeron. Pero aquellos que no lo creyeron fueron a perdición. ¿No les dijo Jesús a aquellos hombres santos, santificados, que sabían las escrituras desde la A a la Z, o que reclamaban saber? Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es exactamente correcto. Y para terminar el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús, párrafo 40. Así que no ponga como pecado el fumar, el beber, el apostar. Eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. El pecado es la incredulidad. Pudiera ser que usted nunca tocó un cigarrillo, bebió o nunca hizo nada malo en su vida. Pero si usted cree la palabra de Dios, usted todavía es un pecador. El pecado es la incredulidad. Únicamente hay dos espíritus. Uno lo cree y el otro no lo cree. No importa. Nosotros hemos basado todos nuestros pensamientos sobre alguna clase de acto santo, algo que quisimos hacer y algo que hemos hecho. Yo les di a los Jones carbón cuando estaban. Yo tengo derecho al cielo. Usted no tiene ningún derecho al cielo hasta que haya creído en Dios y lo acepte por medio de las bases de fe sobre la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted no tiene derecho de ninguna otra manera, no importa. Usted pudiera ser un miembro fiel, un pentecostal hasta el hueso, un metodista, un bautista o un católico hasta el hueso. No importa a qué iglesia usted pertenezca. Si usted ha creído solemnemente en Jesucristo y lo ha aceptado como su salvador personal, al igual como su fe está en él, a mí no me importa a qué iglesia va usted. Usted es salvo por medio de fe, y sin eso no hay una iglesia santa, no hay gente santa. Es el Espíritu Santo en el pueblo lo que lo hace santo, un Dios santo que vive entre el pueblo. Es lo que hace la santidad. No algo que yo hago, algo que usted hace o algo que hubiéramos hecho, sino que es lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de Jesucristo. Eso es la Biblia. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Claudia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 4, día 9 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje: señores, quisiéramos ver a Jesús, del año 610409, párrafo 41. Fíjense bien en los judíos. Ellos solemnemente lo creían, algunos de ellos que fueron ordenados a vida, otros ortodoxos, fieles, fuertes en la creencia de ellos. Ellos ni siquiera añadirían una sola letra. Ellos eran... tenían que venir a través del linaje del sacerdocio, por toda la trayectoria, de abuelo a abuelo a abuelo, para lograr ser un levita, para ser un maestro. Pero ellos habían sido enseñados en una tradición, en lugar de la palabra verdadera. Jesús dijo: sois de vuestro padre es el diablo. Pero esos pobres pequeños pescadores humildes que recibían y creían, que habían sido enseñados y sabían que cómo sería el Mesías. Ellos lo reconocieron al momento que lo vieron y lo creyeron. Dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. 42. Nicodemo lo expresó bien. La iglesia no les permitía recibirlo, pero sin embargo él era
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Sabemos que es infalible, tú eres el Mesías, tú nos mostraste tu señal de que tú eres el Mesías. Sabemos que Moisés habló que tú vendrías, sabemos que la Escritura dice que tú vendrías. Sabemos que tú ibas a ser el Dios profeta. Y aquí lo estás probando ante nosotros, aún conociendo los pensamientos que están en nuestro corazón. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, él únicamente viene a aquellos que lo están esperando. Nosotros gentiles, los anglosajones, en aquellos días éramos paganos, romanos y todo lo demás. Traemos un palo en nuestras espaldas y adorábamos ídolos. Pero había otra clase de gente, la cual era la samaritana, que era mitad judía y mitad gentil. Ellos estaban esperando un Mesías. Miren, rápidamente ahora. Solo tenemos como unos 5 minutos más. Ellos estaban esperando un Mesías. 43. Y Jesús iba con rumbo a Jericó, pero le era necesario pasar por Samaria. Me pregunto por qué. Ahora escuchen muy atentamente. Y cuando él llegó a una cierta ciudad, él envió a los discípulos a conseguir alimentos y él se sentó al lado de un pozo. Si ustedes han estado alguna vez allí, es un pozo panorámico. Todavía está allí. Es algo como esto aquí. No tan alto como con vides alrededor de él. El pozo público a donde la gente acude para obtener su agua. Las mujeres van allá y todavía toman esos grandes cántaros llenos de agua, se los ponen sobre sus cabezas y caminan tan serenas como pueden. Y platican tanto como las mujeres pueden hablar, ustedes saben, una a la otra. Perdón. Y siguen caminando y nunca derraman ni una gota de agua, y ellas llegan allí para obtener su agua. 44. Jesús se sentó porque él estaba cansado. Como él dijo, y los discípulos entraron en la ciudad para comprar comida. Y mientras que ellos habían ido, una hermosa mujer joven llegó, la cual era una mujer de mala fama. Ella había violado los votos matrimoniales. Ella había estado casada 5 veces y estaba viviendo con su sexto esposo. Digamos que ella llegó en aquellos días. La verdad de ello es que ella no podía venir temprano en la mañana con las mujeres, porque ellas no tenían compañerismo entre el bien y el mal. Hoy día todo está mezclado, no se puede decir quién es quién. Se visten igual, se miran igual, hablan igual, es la misma cosa. Todas fuman cigarrillos y salen a citas y se comportan mal. Se cortan su cabello y usan maquillaje y usted no puede. Es uno devorando al otro. Allí lo tienen, allí iban ellos. 45. Y así que ella fue al pozo después de que todo el resto de las mujeres se habían ido. Y ella empezó a bajar el... Es una polea y tienen unas asas, un gran... No es realmente un balde, sino que es un cántaro como una olla que tiene un cuello largo. Tiene 2 asas. Y ella pone la cuerda de la polea en esas asas del cántaro. Y lo bajan dentro del pozo y obtienen el agua. Y luego lo suben con ayuda de la polea otra vez. Así que cuando ella empezó a bajar el cántaro con el pozo, ella oyó a un hombre decir, «Mujer, dame de beber». Y ella volteó y vio a un judío sentado allí. Oh, él únicamente tenía como unos 33 años de edad, pero él se ha de haber mirado como de 50, porque ellos le acababan de decir que parecía de 50 de todas maneras. Dijeron, aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham, ¿ve? Así que su obra lo ha de haber envejecido muchísimo. Así que allí estaba él sentado reclinando contra el pozo y dijo, mujer, dame de beber. 46. Y ella volteó a mirarlo y le dijo que había segregación en esa región. Ella dijo, tú eres un judío y yo soy una mujer samaria. No tenemos esas costumbres aquí, que tú me pidas tal cosa como esa. Fíjese en bien cómo contesta. Pero si tú conocieras, oh Dios,
Si tú conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú me pedirías de beber agua de vida borboteando. Así que la pregunta salió tocante a adorar en el monte o en Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ahora, él era necesario pasar por Samaria. Y él dijo que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Entonces le era necesario pasar por ahí. El Padre lo había enviado allá. Y sin duda, él dijo en San Juan 5:19, yo no puedo hacer nada hasta que veo al Padre hacerlo. El Padre me lo muestra primero en una visión que hacer. ¿Cuántos han leído alguna vez esa escritura? San Juan 5:19. Sí, yo no hago nada hasta que veo al Padre haciéndolo primero. Luego yo hago exactamente lo que Él me muestra que haga. 47. Luego Él vio esto suceder y ha de haber visto a la mujer venir. Pero Él la tenía que cuestionar. Él estaba tratando de contactar su espíritu, ¿ven? Así que Él dijo, esa es la razón que Él dijo, dame de beber. Él sabía por la visión el parecido de la mujer, así que él sabía que ella se debía mirar de esa manera y tal vez quizás sus rizos les estaban colgando en su cara y ella no estaba muy presentable, pero sin embargo ella vino a sacar agua y él empezó a hablar a ella y él dijo, ustedes, ella dijo, nosotros debemos adorar en este monte y nuestros padres adoraron aquí y nuestros padres, Jacob, ven, excavó el pozo. Ellos también supieron que Dios era Dios. Ellos estaban esperando que viniera el Mesías. Y ella dijo, y tú dices que en Jerusalén, 48. Él dijo, la hora viene y ahora es cuando tú no adorarás, no adorarás en Jerusalén, ni en este monte. Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La pregunta siguió. Le siguió hablando a ella hasta que él captó su espíritu. Ahora yo dije que tengo que probar todas las cosas por la palabra de Dios. Ahora, ahí mismo, yo no pudiera probar eso por la palabra de Dios, sino por si ustedes tenía que hacer eso, porque él le estaba hablando a ella. Usted sabe que él estaba hablando con ella y él captó su espíritu y él se dio cuenta dónde estaba su problema. ¿Cuántos saben cuál era su problema? Seguro, ella estaba viviendo, tenía 3, 6 maridos. Y él dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, fíjense bien, este es el Mesías. ¿Creen ustedes que él era el Mesías? Ve, llama a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Oh, qué negación tan rotunda de lo que él había dicho. Él dijo, tú has dicho la verdad. Tú has tenido 5 maridos y con el que tú estás viviendo ahora no es tu marido. Así que tú dijiste la verdad. Miren a esa mujer, miren cuánto mucho más ella sabía tocante a Dios que lo que esos sacerdotes sabían. Piensen en eso, hermanos. Esos sacerdotes dijeron, él es el Belcebú, un adivino. 49. ¿Qué dijo esa mujer? Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos, nosotros los samaritanos sabemos que cuando venga el Mesías, que esa será su señal. Él nos declarará estas cosas cuando venga el Mesías. Nosotros sabemos que él es el Mesías, el cual es llamado el Cristo, el ungido. Cuando él venga, él nos declarará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, vaya. Ella dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo, vení y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que los hombres de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Es correcto eso, maestro de las Biblias? Debido a la palabra de la mujer, ellos creyeron en él. Ese fue Jesús ayer. Así fue como él se dio a conocer a ambos judíos y samaritanos, pero no a los gentiles. En ninguna ocasión eso fue hecho delante de un gentil. Pero él profetizó y dijo que eso vendría al caer la tarde. 50. Ustedes dicen, ¿dónde dice eso, hermano Branham?
Muy bien, se los diré a ustedes ahorita en una sola escritura, ya para terminar. Jesús dijo, como fue los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Es correcto eso? Tomemos a Sodoma, veamos lo que él hizo. En Sodoma, Lot ya se había separado, un creyente tibio, y se había ido a Sodoma, y había edificado para él mismo una fina reputación allá. Pero Abraham no fue a Sodoma y vivió de acuerdo a la promesa que Dios le había dado a él. Ahora bien, siempre hay tres clases de gente. Cada reunión las tiene, cada ciudad las tiene, cada iglesia las tiene. Esas son incrédulos, manufacturados y creyentes. Eso es exactamente correcto. Siempre ha sido de esa manera. Todavía así es hoy. Cada congregación, cada reunión, aun cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, allí estaba él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 51. Dice, por lo tanto, nos damos cuenta aquí que en el tipo de Sodoma. Ahora, fíjense bien, ¿cuán cerca él dijo esto? ¿Cómo lo dijo él? Las palabras que él usó, ¿ven? Y fue justo antes que el fuego cayera sobre Sodoma, ¿ven? Y eso es lo que está a punto de caer ahora. ¡Fuego! Nosotros sabemos eso. Este es un mundo condenado. Nosotros lo sabemos. Está sin esperanza, sin Dios, está perdido. Solo hay un pequeño remanente de pueblo que está listo para el rapto. Esta semana, si es la voluntad de Dios, yo probaré eso palabra por palabra. Noten, nosotros somos una gente condenada, o mejor dicho, el mundo lo está. La iglesia no lo está, gracias a Dios que hay un remanente. Noten, pero ahora fíjense en la última señal que Sodoma recibió. Él había estado con Abraham todo el tiempo, pero un día, antes que las ciudades de Sodoma y de Gomorra se quemaran, nos damos cuenta que ellos tenían muchos pervertidos allá. Miren a las naciones hoy día. Ven, todo pensamiento del corazón del hombre era perverso, al grado que ellos mismos se estaban pervirtiendo en los asuntos sexuales y lo demás. 52. Noten, hubo tres que llegaron para encontrarse con Abraham, que parecían como hombres, con polvo en su ropa, y profesaron que ellos eran extranjeros, y dos de ellos fueron a predicar a Sodoma, tratando de encontrar 10 personas. Recuerden, fueron a Sodoma, a la iglesia tibia, un moderno Billy Graham y los demás, allá en Sodoma, predicando el Evangelio, cegando a la gente por medio del Evangelio. Eso es lo que han hecho el evangelista Billy Graham y Oral Roberts y muchos de esos grandes hombres de Dios. Han sacudido a la gente. Esta nación ha sido sacudida. El mundo sabe al respecto por medio del gran ministerio de estos hombres dados por Dios. Sacudieron la nación con su ministerio. Pero recuerden, la palabra iglesia significa llamados a salir fuera. Abraham se había separado de todas esas cosas. Así que él se quedó allá y habló con Abraham, al cual Abraham lo llamó Señor. Ese era Dios. Yo sé que ustedes pudieran estar en desacuerdo con eso, pero miren lo que la escritura. Abraham fue el que habló con él y le llamó S-E-N-O-R con S mayúscula, Elohim, Señor Dios. ¿Qué estaba haciendo él? Abraham le dio de comer carne de becerro, leche de vaca, mantequilla y panes. Y él comió, y él era Elohim. ¿Por qué Jesús se refirió a ello? Ahora observen. 53 del párrafo. Hace unos cuantos días antes de eso, Dios había cambiado el nombre de Abraham, o mejor dicho, el nombre de Abraham, a Abraham. S-A-R-A-I, a Sara, Sara. Princesa, a Abraham le dio parte de su nombre, Elohim, Abraham, como padre de naciones. Y fíjense bien en este quien se sentó y habló con él, un hombre vestido con ropa, con polvo sobre ella, que comió carne como cualquier otro ser humano. Él dijo, Abraham,
¿Dónde está Sara, tu mujer? Fíjense bien en las escrituras. Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, yo te voy a visitar. Eso probó quién era él. Te voy a visitar de acuerdo a mi promesa que te di. Yo te voy a visitar y tú vas a tener ese bebé por el cual has estado esperando por 25 años. Ella tiene 90 y tú tienes 100 ahora, así que yo te voy a dar ese bebé. Y Sara se rió entre sí en su corazón. Dice la Biblia, y el ángel tenía su espalda volteada hacia la tienda. Y ella dijo, yo, una mujer vieja, tener deleite con mi señor que está allá afuera, siendo él también ya viejo. Y el ángel con su espalda volteada, Dios manifestado en carne, dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo entre sí? 54. ¿Qué dijo Jesús? Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Esa misma cosa Dios manifestado en la carne de su pueblo, no ángeles descendiendo, sino hombres nacidos del Espíritu de Dios, con vida eterna dentro de su pecho, ejecutando y haciendo la misma cosa que ese ángel hizo en los días de Sodoma. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Si Él está vivo hoy y estuviera en esta iglesia, Él haría lo mismo que Él hizo en aquel entonces. Y este es el cierre de la edad gentil. El profeta dijo, será un día que no será ni día ni noche, pero al caer la tarde habrá luz. Párrafo 55. Ahora bien, el sol geográficamente se levanta en el este y se oculta en el oeste. El mismo sol. Bueno, miren, cuando el HIJO se levantó en la gente del oriente y mostró sus poderes milagrosos, nosotros hemos tenido un día que ha sido un día lluvioso, en el que no hay luz clara. Hemos tenido la suficiente luz al grado que nos pudimos unir a la iglesia, edificar nuestras organizaciones y disfrutar unos momentos grandiosos, de ser cristianos, de aceptar a Cristo. Pero esa luz del sol nunca ha penetrado desde ese entonces. Pero este es, la civilización ha viajado con el sol. La civilización más antigua es China. Hemos venido, ha viajado desde el este viniendo al oeste con el sol. Estamos ahora en la costa del oeste. Y la Biblia dice que el profeta dijo, al caer la tarde habrá luz. Ese mismo hijo que se levantó en el este estará brillando con su mismo poder en la gente del oeste, como él lo hizo en el este. Aleluya. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no podemos cuando él lo prometió? Usted dice, hermano Branham, eso dice la Biblia, pero ¿funcionará? Si es la promesa de Dios, obrará. Tiene que obrar. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Si él viniera a esta audiencia de personas esta noche y ejecutara e hiciera la misma cosa que él hizo cuando él estuvo aquí en aquel entonces, para que él sepa, para hacerle saberlo a ustedes y sepan que él está aquí, el mismo Cristo que haría la misma cosa, ¿creerían ustedes en él? Levanten sus manos y digan, yo creería si pudiera ver eso. Párrafo 56. Inclinemos nuestros rostros. Dios Todopoderoso y Omnipotente, te damos gracias, oh Padre Santo, por la promesa que tú nos diste. Y sabemos que tus promesas son verdad. Ahora es una mala noche fuera, pero es una noche gloriosa adentro. No es una noche adentro, sino que es un día en el que el Hijo de Dios está brillando en nuestros corazones y nuestras vidas. Te damos gracias por los creyentes y por Cristo que prometió venir a estos creyentes y Él mismo manifestarse y mostrarse en este último día a la raza gentil, lo cual sabemos, Padre, que nunca ha sucedido de acuerdo a la historia desde que murió la iglesia primitiva hasta este tiempo. ¿Cómo San Pablo y aquellos en los días antiguos? ¿Cómo las visiones que abrían a ellos y ellos hacían esta misma cosa? Ananías y Zafira y Pablo en el mar esa noche, y el ángel del Señor se paró al lado de él y él salió y le dijo a la gente, y cómo los grandes poderes de Dios fueron conocidos en esa iglesia primitiva. Tú lo prometiste otra vez en los últimos días. Te oro, Padre, que tú perdones los errores de tu siervo.
Y ahora permite que el Espíritu Santo venga, porque Él es su palabra. Permite que lo haga ante estas personas, después que yo les he dicho, Padre, que la salvación es lo que ya fue hecho para ellos en el Calvario. La sanidad divina es lo que tú hiciste para ellos en el Calvario. Y te pido, Señor, que ellos puedan entender que es la propia fe de ellos. Y cuando ellos ven al Dios que hizo la promesa, venir en su poder y hacer que lo que Él hizo en aquel entonces, ellos sabrán que es el mismo Jesús que hizo la promesa. Concédelo, Señor. Mientras nos encomendamos a ti y a esta congregación para la causa del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Párrafo 58. Ahora bien, voy a pedir si hay alguno aquí que desee irse en los siguientes 10 o 15 minutos, que ustedes se vayan ahorita para que no perturben el servicio. Ahora, miren, por favor, no se levanten de aquí en adelante. ¿Ven? Después de este momento, solo permanezcan en sus asientos. Cada día que vayamos a tener oración por los enfermos, yo hablaré esto mientras alguien se tenga que ir, pero si ustedes se pueden quedar otros 15 minutos para observar y ver si la palabra está correcta. Ahora bien, cualquiera puede venir y decir eso, pero ahora se requiere a Dios para hacerlo obrar. Eso es correcto. Se necesita. Ahora, cada día que tengamos oración por los enfermos en la noche, vendremos y los muchachos repartirán las tarjetas de oración, o será mi hijo Billy Paul, o este hermano aquí, Jenny Wood, el cual es uno de los hermanos de las cintas, y hay otro llamado Leo Mercy. Uno de ellos, hermano, repartirá las tarjetas. Ellos se pararán delante de la audiencia y mezclarán todas las tarjetas juntas. Luego ellos se bajarán y les darán una tarjeta de oración. Por lo tanto, ellos no saben qué tarjeta de oración le están repartiendo a la gente. ¿Quién será llamada o quién no será llamada? Eso los justifica a ellos. Y nadie sabe dónde ellos empezarán hasta esa noche cuando el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, empecemos en cualquier parte. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con la sanidad de la gente, sino que únicamente es para subir a quien aquí a la plataforma ante el Espíritu del Señor. 59. Y luego, ustedes allá en la audiencia que no tienen una tarjeta de oración, no se preocupen. Quédense allí y crean con todo su corazón. Fíjense bien lo que sucede. Miren, yo espero que ustedes tengan, que hayan escuchado las cosas que yo he dicho. Que ya no anden más de aquí para allá. Y por favor, nadie tome fotografías durante este momento. Porque un poquito después yo les pudiera decir, esa luz, el ángel del Señor. Todos nosotros sabemos que era la columna de fuego. Tenemos aquí la fotografía de ella tomada en Alemania, en Suiza, en América y ante el FBI, el Departamento Federal de Investigación. Y todo ha sido probado que es un ser sobrenatural. Estará en la plataforma en un momento. Y es el mismo Espíritu de Dios, exactamente. Así que no tomen fotografías de aquí en adelante. De ahorita hasta que termine el servicio y permanezcan sentados y sean muy reverentes y permanezcan callados mientras la gente está pasando. Párrafo 60. Por último, ahora yo creo, ¿repartiste? Oh, Billy, ¿tú repartiste de la 1 a la 100? Bueno, siendo tan tarde así, no seremos capaces de llamar muchas, pero ustedes retengan sus tarjetas. Llamemos aquí a unas cuantas de las personas. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? Sí, por favor, se pueden poner de pie o levantar su mano. La tarjeta de oración número 1. ¿Cuál es la letra? A número 1. ¿Alguien le tiene? Por favor, debe haber algo mal en alguna parte. Bueno, empezaremos. Oh, lo siento mucho. Muy bien. ¿Vendría usted aquí, señora número 2? La tarjeta de oración A número 2. Levante su mano. Muy bien. Venga aquí, señora número 3. ¿Levantaría su mano? Muy bien. Número 3. La vi. Sí, muy atrás. Número 4, levantaría su mano muy atrás. Muy bien. Número, él las reparte en cualquier parte del edificio. A cualquiera que las quiere. Número 5, levantaría su mano quien tenga la tarjeta de oración número 5. Muy bien. Número 6, levantaría su mano. Levante su mano para que yo lo pueda ver. Muy bien, señor. Aquí, número 7, número 8, número 9. A medida que los llamo, número 10. Eso está bien, ¿ven? Quizás esto sea una cancha de básquetbol, una arena, pero no es una arena esta noche, es la iglesia de Dios, ¿ven? Así que debemos tener reverencia y respeto al Espíritu Santo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número 10. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 10? Muy bien, señora. Número 11, muy bien. Número 12, número 12, 13, 14, 14, 14, 14. Bueno, eso es suficiente. Comencemos allí mismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Predicada en Blooming Hill, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo, la escuchamos. Prosiga. Continuando con el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús, párrafo 61. Ahora, que tienen tarjetas, reténganlas, solo reténganlas, van a ser llamadas. Ahora, me supongo que el 99% de esta audiencia tal vez son desconocidos para mí. Todos los que están en esta audiencia que son desconocidos para mí, levanten su mano. Me imagino que como el 100%, muy bien. ¿Cuántos hay aquí que no tienen una tarjeta de oración y están enfermos y ustedes quieren que Dios los sane? Ustedes que no tienen una tarjeta de oración y que yo soy... y que yo soy un desconocido para ustedes, levanten sus manos por todas partes en el edificio. A mí no me importa en dónde estén ustedes. Bueno, están por todas partes, muy bien. Ahora, mientras están formando las personas en la fila, me gustaría decirles algo a ustedes. En una ocasión Jesús iba para levantar a una niñita muerta, la hija de Jairo. Y allí estaba una mujer que tenía un flujo de sangre. Y ella dijo en su corazón: yo creo que él es el Mesías. Así que si yo solo puedo tocar el borde de su manto, el dobladillo de su manto, seré sano. ¿Cuántos alguna vez han leído esa historia? Seguro. Y ella tocó su manto, porque eso era lo que ella quería hacer. Ella creyó en él. Nunca lo había visto antes, pero ella le creyó. Tan pronto como ella lo vio, ella le creyó. 62. Así que después, ella tocó su manto. Ahora bien, él no lo pudiera haber sentido físicamente. El manto palestino cuelga suelto y tiene un vestido por dentro. Entonces, él no pudiera haber sentido eso. Y la mujercita tocó su manto. Todos estaban estrechando manos con él y todo lo demás y abrazándolo. Y así que él dijo, entonces, ella fue a la audiencia y se sentó o lo que fuera. Y ella dijo, él dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro lo reprendió, dijo, Señor, ¿por qué dijiste tal cosa como esa? Dijo, todos te están tocando. Él dijo, pero yo he percibido que me he puesto débil. La versión King James dice, poder, lo cual poder es fuerza. Lo he conocido que ha salido poder de mí. Y él miró por toda la audiencia hasta que encontró a la mujercita. Y le dijo que había tenido un flujo de sangre y que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? Ahora bien, para ustedes que no tienen una tarjeta de oración, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no actuaría él de la misma manera hoy si ustedes lo tocaran? ¿Es correcto eso? 63. Ahora, ¿cuántos de ustedes ministros aquí saben esto? Y ustedes ministros y lectores de la Biblia allá en la audiencia, que la Biblia dice que Jesucristo ahora mismo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Ahora mismo, él es el sumo sacerdote. ¿Es correcto eso, hermanos? Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote que era en aquel entonces, ¿cómo actuaría ahora? Si él es el mismo sumo sacerdote que él era en aquel entonces, él actuaría de la misma manera. ¿Es correcto eso? Porque él es el sumo sacerdote. Él es Dios. Él no puede cambiar. Él no puede ser diferente de lo que él era. Si él permite a esta iglesia gentil pasar sin darle esa misma señal mesiánica, entonces él hizo algo por ellos, los samaritanos y los judíos, que él no lo hizo a nosotros, así que eso no sería justo. Ellos no pudieran pasar en teología, ellos tenían que tener un tiempo para condenar su teología, para traer a ellos la palabra de Dios manifestada en carne. Y así también la iglesia gentil la está recibiendo ahora, 64. Ahora, por favor, les estoy pidiendo otra vez, no anden de aquí para allá, por favor, ven. El Espíritu Santo es sumamente tímido.
Y algunas veces cuando ustedes se están moviendo, ¿ven? Ustedes son un espíritu, ustedes son un alma. Entonces cuando ustedes se mueven, eso interfiere, ¿ven? Siéntense muy quietos, sean reverentes. Ahora, después de que se haga algo, si el Espíritu Santo hace algo y ustedes quieren decir, alabado el Señor, está bien. Pero cuando ustedes están entrando en contacto con el Espíritu de Dios, manténganse muy quietos, solo manténganse orando. Y ustedes, hay una audiencia que no tiene una tarjeta de oración, ustedes digan esto: Señor Jesús, yo sé que ese hombre no me conoce, y yo sé que él solo es un hombre, pero yo creo que tú eres Dios, y yo creo que él ha leído la Escritura, él me dijo la verdad, así que estoy enfermo y necesitado. Permíteme tocarte, Padre. Dense cuenta qué sucede. Diga, tú habla ahora por medio de él. Él solo es un portavoz. Por ejemplo, este micrófono está mudo hasta que algo habla en él. Así también es conmigo. Yo no conozco a ninguno de ustedes. Ahora, todos los que están en esa fila de oración, que saben que yo no sé nada tocante a ustedes, levanten sus manos. Todos allí, que saben que yo no sé nada tocante a ustedes, ¿ven? Y aquí está mi mano levantada. Yo sé que nunca he visto a esa gente antes en mi vida. Que yo sepa, no hay ninguna persona allí que yo alguna vez la haya visto. Yo no puedo ver a una persona en el edificio que yo conozca, a menos que este sea mi buen amigo, el hermano Skank de Chicago, sentado allá en ese... ¿Es usted, hermano Skank? Yo pensé que era usted. Yo sé que está aquí el hermano Fred Schoenman, creo que está por aquí en alguna parte del edificio, y tal vez Tom Simpson, me supongo, está aquí en alguna parte del edificio, yo no sé, ¿dónde está usted? ¿Están ustedes aquí, hermano Fred y hermano Tom? Yo vi sus automóviles afuera, sí, allá, muy atrás, muy bien. Ahora, sean muy reverentes, muy bien. Ahora, que las personas se sienten un poquito fatigadas, denles una silla. Solo vengan aquí, señora, ahora, aquí está la palabra. ¿Cuántos creen que yo les he leído a ustedes y les prediqué a ustedes la palabra de Dios? ¿La promesa de Dios? Miren, aquí está la palabra de Dios. Ahora, aquí está una persona que nunca he visto antes. ¿Funcionará? Funcionará si ella cree. Y yo creo. Y yo mismo me puedo rendir a Dios por medio de un don y dejar que Él despojarme de mí mismo y dejarlo a Él hablar. Así que, si se hace algo que es semejante al Señor Jesús, tendría, ustedes sabrán que tendría que ser el Espíritu. 66. Ahora, tomemos lo que estaba citando hace unos minutos, San Juan 4. Aquí está una señora y un hombre que nunca se han encontrado antes. Miren, siendo desconocidos uno del otro. Y esto es solo un pequeño panorama del cual estaba hablando. Miren, en San Juan 4, Jesús se encontró con una mujer de Samaria. Y él habló con ella un ratito hasta que él captó su espíritu. Y entonces le dijo a ella su problema. Y ahora, si él hiciera esa misma cosa a usted esta noche, sabiendo que yo no la conozco, y Dios la conoce a usted, y usted no me conoce, o a menos que usted me conozca por nombre o algo así, pero si él haría la misma cosa, ¿la haría creer a usted con todo su corazón? Si la haría creer, ¿haría creer en la audiencia? ¿Haría creer a la audiencia con todo su corazón? Ahora, toda alma aquí está bajo el control del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y quien sea el ingeniero de estos micrófonos, si mi voz se baja, porque yo no sé lo que estoy diciendo, si se baja, súbala, para que la audiencia pueda oír. Ahora bien, sean muy reverentes y estén quietos. Mientras hablamos con la mujer, solo un momento. Usted, por favor, se para aquí para que yo esté seguro que ellos la oigan solo a través de 67. Ahora, nuestro Señor, cuando Él fue a la mujer de Samaria, Él dijo que le era necesario pasar por Samaria para ver a la mujer. Y, por supuesto, Dios, el Padre, lo había enviado a Él allá. Y Él encontró a la mujer y no sabía nada de ella. Nada de ella. Nunca la había visto en su vida. Ella nunca lo había visto a Él, pero, sin embargo, Él le tenía que dar a esa mujer samaritana la misma señal que le había dado al judío. Y usted ahora es la mujer gentil, ¿eh?
Ahora, él tiene que ser el mismo Jesús, ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Ahora, si él haría algo así, usted sabe que tendría que venir de algún espíritu. Usted sabe que tendría que ser un espíritu. Ahora bien, usted pudiera tomar el lado fariseo, el religioso de ese día, y decir que es del diablo. Entonces, eso depende de usted y Dios. Pero si usted dice que era Cristo, entonces usted recibe su recompensa, es el de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo me dijera, digamos, si yo viniera aquí y dijera, hermana, yo tengo un don de sanidad, pusiera mis manos sobre usted y dijera, gloria a Dios, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es verdad. Bueno, usted se puede ir creyendo eso. Eso estaría bien. Pero, sin embargo, pudiera haber una pequeña pregunta en su mente. Me pregunto si eso es verdad. Porque la Biblia dice, si hubiere entre vosotros uno que es espiritual, un profeta, y lo que él dice se cumple, entonces óiganlo a él. Pero si no se cumple, entonces no lo oigan. Ahora, el reto está aquí ahora. He dicho la verdad. ¿Es esa la palabra de Dios? ¿Es esa la promesa de Dios? Si es, entonces Él la manifestará. 69. Ahora, la mujer está consciente que ella está en la presencia de alguien, aparte del hombre, un verdadero sentir humilde y dulce. ¿Es correcto eso? Si eso es correcto, solo levante su mano para que ellos, entre la mujer y yo, está ese espíritu de Cristo, esa luz. La mujer está aquí para que se ore por ella. Debido a una condición nerviosa. Ella tiene una condición nerviosa bastante seria. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree usted? Eventualmente, nunca he visto que en la primera noche hagan eso. Alguien en su corazón no piense usted que puede esconder sus pensamientos ahora, porque no puede. Usted dijo, adivinó eso. No lo adiviné. Solo como una reprensión para usted, para que usted sepa. Veamos si es así o no es así, ¿ven? Todo el tiempo, la primera noche, cuando se dice algo, ahora, en este momento, yo no le pudiera decir a usted lo que le dije a la mujer, pero para que usted sepa que es el Espíritu de Dios y no lo que usted está pensando, esto será una reprensión clara para usted. Usted es una buena persona, una persona de buen espíritu, pero ahora, sí, ahí viene otra vez. La mujer se está alejando de mí. Ella padece de una condición nerviosa y de un problema intestinal. Eso es verdad. Permítame mostrarle a usted para que crea si yo soy el siervo del Señor o no lo soy. Esa mujer sentada allá al final de la hilera de asiento, sufre también de problemas intestinales. Si eso es correcto, levante su mano, señora. Eso es correcto. ¿Ve esos diablos tratando de salirse con la suya? Ellos no lo pueden hacer. Todo ha terminado para usted, señora. Párrafo 70, por último. Usted tiene un problema del estómago, ¿es verdad? Un estómago nervioso. Mire, para que usted sepa y crea que soy siervo de Dios, parado aquí, bajo esta unción, su esposo, él también está aquí. Él también tiene un estómago nervioso. Usted no es de este estado o de esta ciudad. Usted es de Kansas. ¿Cree que Dios sabe quién es usted? Señora Walton, regrese ahora a casa. Usted está sana. Usted y su esposo también. Ustedes se pueden ir a casa y ser sanos en el nombre de Jesucristo. ¿Creen ustedes ahora? ¿Pudiera haber adivinado eso? Lo que haya sido, inclinemos nuestro rostro y adoremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que en medio de toda clase de cosas, tú todavía vienes andando en las olas. Tú eres Dios, tú nunca fallas. Te pido que tú bendigas a esta gente ahora. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Concluyendo este glorioso mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1961, hermana Claudia, en los párrafos 71 al 82. Dios le bendiga, hermanos. Siguiendo el mensaje, el párrafo 71. Muy bien, señora, aquí.
¿Cree usted que estas cosas que están sucediendo son del Espíritu de Dios? ¿Lo cree usted, señora? Entonces nosotros siendo desconocidos uno del otro, entonces algo tendría que suceder que me permitiera saber algo tocante a usted. Y si Dios puede decir lo que usted ha sido, seguramente que Él puede decir lo que usted será. Si Él conoce el pasado, Él conoce el futuro. Eso lo prueba que es Dios. Y usted sabe que yo no sabría nada tocante a eso, porque yo solo soy un hombre aquí, su hermano. Eso es correcto. Hay una gran fe en la audiencia esta noche para empezar. Me dejó y se fue hacia la audiencia. Usted estaba muy contenta tocante a su sanidad hace unos cuantos momentos, que usted puso su mano sobre esa mujer que está sentada al lado de usted. Sí, con ese crecimiento en su pecho. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Soy yo un desconocido para usted? Mueva su mano de un lado al otro. Yo les quiero preguntar algo a ustedes. ¿Qué tocó ella? Ella está a 20 pies, 6 metros de mí. ¿Qué hizo ella? Ella tocó al sumo sacerdote. ¿Ven ustedes que Dios todavía vive? Él es el mismo Señor Jesús. Solo crean. Dios los bendiga. Yo únicamente puedo hablar a medida que Él habla por medio de mí. Yo tengo a donde Él va, yo tengo que ir con Él, ¿ve? 72. Usted tiene un tumor en el pecho, usted también tiene problema del estómago, usted también tiene a alguien aquí que está enfermo, es su esposo, él es un predicador y él tiene un estómago nervioso. Señora Seward, regrese a casa y sea sana, ambos, y sean sanos en el nombre de Jesucristo. Tengan fe, no duden, solo crean. ¿Creen ustedes que Jesucristo, señores, quisiéramos ver a Jesús? Ese es él, ¿ven? Ese es el Señor Jesús. Miren, ustedes tienen que admitir que es algo, ustedes saben eso, esta gente con sus manos levantadas delante de Dios, nosotros nunca nos hemos encontrado, pero es su espíritu el que hace estas cosas, solo tengan fe. ¿Es usted la señora que sigue? Somos desconocidos uno del otro, me supongo, pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. Pero si Él me puede revelar algo tocante a usted, que usted sabe que yo no sé, ¿la animaría a eso a usted para tener fe, para creer? 73. ¿Usted ve lo que eso me hace a mí? Me hace tan débil que yo casi no me puedo parar. Nosotros comprendemos eso. Yo estoy seguro que la audiencia comprende eso también. ¿Cuántos saben que eso, si una sola visión hizo a nuestro Señor sentir que poder salió de Él, el Hijo de Dios? ¿Qué me haría a mí un pecador salvo por gracia? Porque Él dijo, las obras que yo hago las haréis también y más que estas haréis. Ahora, yo sé que la versión de King James dice mayores, pero tomen la traducción original, ¿ven? ¿Cómo pudieran ustedes hacer? A los muertos, se hizo todo lo que se podía haber hecho, pero serán más, porque Él estaría en su iglesia universal, ¿ve? Más que estas haréis, es su gracia. 74. Usted está aquí por alguien más, esa es su hija. ¿Cree que Cristo me puede decir cuál es su problema? Son sus ojos, eso es correcto. ¿No lo es? ¿Cree usted que ellos van a sanar ahora? Usted ha contactado algo. ¿No lo ha contactado usted? ¿Cree usted que es el Señor Jesús? Si Él me dice quién es usted, como Él lo hizo con el apóstol que se acercó, ¿la haría tener mucha fe para creer en Él? Bueno, señora Nichols, usted regrese a casa, cree ahora, Jesucristo la sanará y la hará saludable. ¿Están creyendo todos? Por favor, no anden de aquí para allá, por favor. No anden de aquí para allá, por favor. Yo no la conozco a usted. Yo nunca la he visto en mi vida. Pero Cristo sí la conoce a usted. Si Él me dice por lo que usted está aquí, o pudieran ser económicos, problemas domésticos, pudiera ser enfermedad, salvación, yo no sé. Yo solo soy un hombre que está parado aquí, encontrándonos nosotros por la primera vez en la vida. En primer lugar, usted está muy nerviosa, eso es correcto, y yo la veo a usted tratando de levantarse de la cama muy despacio. Usted tiene artritis, eso es correcto. Y luego,
usted tiene malas consecuencias de una operación que tuvo. Eso es correcto. Fue una operación de la vesícula. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree usted ahora? Entonces se puede ir. Como usted ha creído, así será para usted. 75. Si yo le dijera a usted que Dios sana la artritis, ¿creería que se refiere a usted? Entonces se puede ir dando gracias a Dios, diciendo, gracias, Señor. Si yo le dijera a usted que Dios sana un problema anémico, ¿creería usted que Él la sanaría a usted? Se puede ir dando gracias a Dios, créale con todo su corazón. ¿Están creyendo con todo su corazón, todos unánimes? ¿Qué si yo no le dijera una sola palabra a usted, sino que solo pusiera mano sobre usted? ¿Creería usted? Muy bien, Señor, pase y en el nombre del Señor Jesús se puede ir y ser sano. No dude. Por favor, no anden de aquí para allá. Ven, contrista el espíritu y se va de mí. Ven, por favor, yo les pido bondadosamente, como un hermano cristiano, les pedí que si ustedes no creían, que por favor no se quedaran en el edificio. Es peligroso que ustedes se queden de todas maneras. Ven, solo tengan fe, no duden. 76. Si yo pusiera mano sobre usted, ¿creería usted que sanaría? Venga aquí, en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado. Venga, si yo le digo su problema o no se lo digo, ¿me creería usted que yo soy profeta de él o su siervo? Bueno, su problema de espalda se terminó. Se puede ir y crea ahora. Tenga fe en Dios. Venga, señora, si yo no le digo una sola palabra a usted, sino que solo pongo manos sobre usted, ¿creería usted de todas maneras? Bueno, yo le quiero decir que cuando usted estaba en la fila, parada ya, entró a la fila, cuando usted vio suceder esa primera cosa, el problema de corazón, la dejó a usted, así que se puede ir a casa ahora. Usted camina diferente desde que entró allí, ¿no es así? La artritis la dejó en la fila, así que se puede ir creyendo con todo su corazón. Hermana, por supuesto, una de las grandes cosas que está mal en usted, todos nosotros lo sabemos, pero esta es una cosa. Hay como un 95% de esta audiencia sufriendo con la misma cosa, una condición nerviosa. Usted está bastante nerviosa, ¿no es correcto eso? Déjeme mostrarle a usted cuán difícil sería llamarlos. Todos los que están sufriendo de una condición nerviosa, levanten sus manos allá en la audiencia. Ve, ve allá. Usted ha tratado de encontrar un lugar para empezar. Ellos le dijeron que se dejara de eso. Satanás le dijo que usted iba a perder su mente y todas esas cosas, pero es una mentira. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces, desde este momento, en el nombre de Jesucristo, se puede ir y ser sana para la gloria de Dios. Sí puedes creer. 77. Ese hombre ha estado sentado allí llorando por un ratito, mirándome. Usted tiene problema en el pecho. ¿Cree usted que Dios Todopoderoso lo sanará? Si lo cree, lo puede obtener, Señor. Levante sus manos, acéptelo, se puede ir a casa y ser sano. Su artritis terminó, se puede ir a casa y ser sana en el nombre de Jesucristo. Dios la bendiga. Una señora ya en la audiencia acaba de levantar su mano y la puso detrás de su cabeza, que tiene un problema de la piel. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No la tiene. Usted no necesita una, usted está sana de todas maneras. Jesucristo la sana y la hace saludable. 78. ¿Son ustedes creyentes ahora, cada uno de ustedes allá en la audiencia, creyendo solemnemente en el Hijo de Dios? ¿Creen ustedes que es su espíritu que está aquí? Si él hace eso, cumple su palabra. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿me pudiera sanar usted? No, yo no lo puedo hacer. Él ya lo hizo, ¿ven? Es algo que él ha hecho. Él solo está aquí. Él. Si él estuviera parado aquí con este traje puesto, él no los pudiera sanar a ustedes porque ya lo ha hecho. Él diría, no lo creerás. Él solo está dando a conocer que él está aquí. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Ahora bien, yo les voy a dar algo que ustedes hagan para que toda persona aquí sea sanada. ¿Cuántos creyentes dijeron que había? Levanten sus manos por todas partes, por donde quiera. Jesús dijo en su última comisión para su iglesia, su primera comisión fue,
Id, sanad enfermos, levantad a los muertos, echad fuera demonios. Su última comisión fue: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Es correcto eso? 79. Ahora, cada uno de ustedes como creyentes pongan su mano sobre alguien que está al lado de ustedes. Solo pongan su mano en donde sea que ustedes estén. Solo pongan su mano si ustedes son unos creyentes. Ustedes tienen tanto derecho de poner sus manos uno sobre el otro, como cualquier otro lo tiene. Ahora, no oren por ustedes mismos, porque la persona sobre la que ustedes tienen sus manos está orando por ustedes. Ustedes oren por la persona que está al lado de ustedes. Ellos estarán orando por ustedes y yo oraré por ustedes desde esta plataforma. Y el Dios del cielo, quien levantó a Jesús de entre los muertos y le dio vida por los siglos de los siglos, Él está aquí esta noche para cumplir toda palabra que dijo. Es su presencia ahora. Ustedes inclinen su rostro mientras yo oro por ustedes y solo crean con todo su corazón que Dios oirá mi oración. Seguramente que ustedes entienden que no soy yo, es el Espíritu Santo, ahora que ha probado que la palabra de Dios está correcta. Párrafo 80. Justo antes que oremos con sus rostros inclinados, si hay un incrédulo que estuvo aquí y que ahora es un creyente, ¿se pondría de pie para ser reconocido en oración mientras oramos? ¿Alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador personal, se pondría de pie para ser recordado en oración en estos momentos mientras usted está en su presencia divina? ¿Habría unos de aquellos aquí que les gustaría aceptarlo a él en estos momentos poniéndose de pie? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Póngase de pie ahorita y digan: yo aceptaré a Jesucristo como mi Salvador. Tú estás aquí y yo lo sé, pero Él me ha revelado a ti. Pero no dependan en su membresía de iglesia, porque no sirve. Ustedes tienen que recibir el Espíritu Santo, ustedes están acabados. Ahora recuerden, no soy yo, es el Espíritu Santo que está trayendo su palabra a suceder. Así que si ustedes desean ponerse de pie, pónganse de pie ahora mientras oramos. Párrafo 81. Nuestro Padre Celestial, estas son las horas del cierre de la historia del mundo. Nosotros sabemos que no hay remedio que quede. La venida del Hijo de Dios está a la mano. Él dijo: como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Vemos las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno y a toda nación pequeña solo esperando para que alguien dispare una. Luego allá en medio del aire, como un sol asomándose, esta tierra desaparecerá. Pero antes que eso suceda, y sabemos que pudiera ser antes que amanezca, pudiera ser en cualquier minuto, como nuestros científicos nos dijeron desde hace tiempo, que son 3 minutos para la medianoche, pero sabemos que la mano de Dios ha detenido el tiempo para esperar, solo tener paciencia con Él, como Él la tuvo en los días de Noé. Y ahora, tú has provisto tu última cosa que dijiste que harías, justo antes que Sodoma fuera quemada. Inmediatamente después que esa señal fue terminada, Sodoma fue quemada. Dios está justamente para terminar. Repito, inmediatamente después que esa señal fue terminada, Sodoma fue quemada. Dios está justamente para terminar, pero hay uno solo que puede atraer los corazones de los hombres. Tú dijiste: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere primero. Muchos verán y oirán y andarán continuamente en oscuridad, destinados para esta condenación, como dice el libro de Judas: mentes perversas, almas que vagan como estrellas errantes, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza de incredulidad. El saber esta noche que nosotros nos paramos en la presencia del gran Espíritu Santo, quien trajo la palabra,
quien escribió la palabra, quien confirma la palabra, y él mismo se hace presente para cumplir la palabra que él ha prometido. Yo te ruego por estos creyentes que tienen sus manos unos sobre otros. Yo te pido con todo mi corazón que sanen sus cuerpos enfermos. Eches fuera a todo espíritu malo. Y para terminar, Señor, quisiéramos ver a Jesús, el párrafo 82. Satanás, tú has perdido la batalla. Tú eres una persona derrotada. Tú ya no tienes más derechos. Nuestro Señor Jesús murió en el Calvario y por medio de su santa sangre sin adulteración, la célula de sangre del Dios Todopoderoso que fue rota en el Calvario, tú redimiste la raza humana, Señor, y tú derrotaste a Satanás por esa misma sangre, despojándolo de todo poder que él tenía. Y tú estás vivo esta noche aquí en Bloomington, Illinois, en la cancha de básquetbol de este colegio. Tú estás aquí vivo esta noche entre tu pueblo, probándote a ti mismo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Satanás está consciente de eso. Él sabe que su hora está cerca. Satanás, yo te conjuro por el Dios viviente. Te llamamos un fanfarrón. Tú no puedes retener a estas personas enfermas más tiempo. Sal de ellas en el nombre de Jesucristo. Vete de ellas y déjalas en paz. El Señor Dios del cielo te reprenda, Satanás. Tú no puedes tener ningún poder. Jesús está por encima de ti. Él te quitó los poderes de ti. Él redimió a la raza humana de nuevo para él mismo. Sal, yo te conjuro por el Dios viviente que tú te vayas de estas personas. Ahora bien, mientras ustedes tienen sus manos puestas unos sobre otros, de la manera que ustedes oran en su propia iglesia, pongan sus manos sobre alguien al lado de ustedes y oren por ellos. Ustedes oren de la manera que ustedes lo hacen en su iglesia. Pongan sus manos sobre alguien y oren unos por otros. Y cuando ustedes sientan la fe del Dios viviente, el cual está presente ahora, derramándose en su alma para hacerlos a ustedes un creyente, entonces pónganse de pie en el nombre de Jesucristo y reclamen su sanidad para la gloria de Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Claudia. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Predicada en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1961. Que guarde Dios en vuestro corazón. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y conociendo este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que estaba escondido para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 10:7. Y él ha venido a revelar todos los misterios. Esa es la razón, es el motivo por el que nos encontramos aquí, firmes, para continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Conferencias, predicado también en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, Conferencias. Del año 61-04-10, párrafo 1. Dios le bendiga, hermano. Es un gran privilegio estar de regreso en esta noche en la casa del Señor para el servicio con ustedes, mis hermanos y hermanas de la misma preciosa fe en el Señor Jesús.
Yo creo que tuve mucha parte anoche en retenerlos un poco tarde. Tengo la reputación de mantener servicios muy largos. Nunca los he mantenido toda la noche. Nunca me he tardado mucho más que eso. Yo como que me comparo con el apóstol Pablo en la ocasión que predicó toda la noche y el joven se cayó del balcón y murió. Él tendió su cuerpo sobre él y el joven volvió a vivir. Así que alguien me dijo, él dijo, hermano Branham, usted solo predica un poco demasiado. Bueno, tengo tanto de qué hablar que no puedo sacarlo todo a la vez. Yo simplemente, desde que Cristo me llenó con su presencia, pues sencillamente tengo tanto que decir sobre eso. Párrafo 2. Por lo tanto, en esta noche vamos a tratar de dejarlo salir temprano, porque me pongo a pensar con respecto a aquellos que tienen que recorrer una larga distancia y tienen que regresar a sus trabajos y así sucesivamente. Tal vez durante la semana podamos extendernos un poquito más. Ahora, anoche tuvimos oración por los enfermos o lo que nosotros llamamos. Muchas veces nos referimos a ella como servicio de sanidad. Por supuesto, nosotros no sabemos que no son, sanamos a nadie, solamente oramos por ellos. Yo nunca he sanado a nadie hasta el momento, pero ciertamente he tenido grandes respuestas a la oración. Viene el Señor sanar al enfermo y es por eso que yo estoy aquí, para tratar de tener compañerismo con ustedes alrededor de estas cosas. Y no solamente para la sanidad del cuerpo, pero la sanidad del alma también, lo cual es mucho más importante que la sanidad del cuerpo. Ahora, es posible que si usted vive el tiempo suficiente, se volverá a enfermar, porque la enfermedad, la Biblia dice, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Dios. Así que tenemos muchas aflicciones prometidas, pero también liberación de ellas. Párrafo 3. En la discusión, cuando el fallecido Jack Coe, muchos quizás lo conocieron, él era un amigo muy personal mío. Le tenía con gran respeto al hermano Jack, siendo que él tenía, dispense la expresión, como la fe de un perro bulldog, que sencillamente se aferraba a la sanidad. Y él podía, alguien se acercaba en muletas, él hacía que las quebraran con una hacha o algo, rozarlas antes que él orara por ellos. Y él ya no iba a salir más con esas muletas. Y si ellos no podían salir caminando, ellos podrían salir gateando hasta tener suficiente fe para. Y él tenía una pequeña bigornia y un martillo a un lado. Y alguien venía con lentes para que se orara por sus ojos. Y él se los quitaba, los quebraba totalmente sobre la bigornia y los tiraba a un lado. Párrafo 4. Así que él se metió en problemas allá en la Florida. Satanás le puso una trampa con un niño a quien le quitó los aparatos ortopédicos. Por supuesto, ustedes saben la historia. El reverendo Gordon Lindsay estuvo allí en el juicio cuando el juez dijo, ¿reclama usted que ese muchacho fue sanado? Y el hermano Jack dijo, él sí fue sanado. Dijo, no hay tal cosa como esa, dijo. Cuando yo le quité los aparatos ortopédicos, él caminó a lo largo de la plataforma. Él dijo que él había sanado. Dijo, ahora bien, si usted puede mostrar una sola escritura donde Dios hizo algo así, que fue sano aquí o algo, y que solo duró un momento, bueno, yo estoy dispuesto a aceptarlo. El hermano Lindsay se levantó y dijo, yo puedo mostrar una escritura, dijo. Vamos a escucharla, dijo. Una noche en un mar tempestuoso, Jesús le dijo a Pedro que fuera hacia él andando sobre el agua. Mientras él anduvo sobre las aguas mientras él creyó. Pero cuando él descreyó, él se hundió. Párrafo 5. Así que eso es correcto. Así que el juez anuló el caso. Ya no había más que decir al respecto. Eso es exactamente correcto, ¿ven? Él sí estaba. Mientras él iba andando, estaba bien. Pero cuando él empezó a dudar, se hundió. Y eso es exactamente cuánto tiempo dura la sanidad divina. Mientras ustedes lo crean. Y eso es cuánto tiempo dura la salvación. Mientras ustedes la crean. Alguien me dijo hace tiempo, dijo, hermano Branja, a mí no me importa lo que usted me muestre, lo que usted diga o cualquier otro. Que usted pudiera resucitar a 10 personas muertas y hacer andar todo cojo, dijo.
yo todavía no lo creería. Yo dije, seguro que no, no fue para incrédulos, es solo para aquellos que creen. Eso es todo, es solo para creyentes. Jesús dijo, para aquellos que creen, los incrédulos ni siquiera están incluidos, ¿ve? Usted es solo para dar lástima. Hay algo mal en alguna parte. Así que si usted es un creyente, bueno, es para usted. Si usted no es un creyente, entonces no es para usted. Párrafo 6. Y alguien dijo, diría usted, estaba en la calle un día, dijo, ¿podría usted decir que está mal con este hombre parado en la esquina? Yo dije, usted sabe, Dios se lleva a su hombre, pero nunca su espíritu. El espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo, luego sobre Juan. El que estaba sobre Jesús vino sobre la iglesia, y así por toda la edad. Satanás hace la misma cosa, se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Yo dije, ¿me recuerda cuando ellos pusieron un trapo cubierto en los ojos de Jesús allí en el tribunal esa mañana? Y lo golpearon en la cabeza con una vara y dijeron, profetiza y dinos quién te pegó, y te creeremos. Y nunca abrió su boca para decir ni una sola palabra, porque él no padeciaba para la gente. Él únicamente obedecía a Dios. ¿Ven? 7. Satanás le dijo a él, si eres hijo de Dios, entonces haz un milagro aquí delante de mí. Déjame verlo. Ustedes han oído que dicen eso. ¿Ven? Solo recuerden, ese es el diablo. ¿Ven? Ese es él. ¿Ven? Él dijo, si tú eres el hijo de Dios, dijo, solo haz un milagro y conviértete este pan, estas piedras en pan, y te creeré. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Luego en la cruz, Satanás y aquellos sacerdotes dijeron, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, entonces te creeremos. Él lo podía haber hecho, pero él lo hubiera estado obedeciendo a Satanás. ¿Ven? Él no hace lo que Satanás dice, él hace lo que Dios dice, y cualquier siervo de Dios hace lo mismo, solo es obediente. Así que cuando ustedes oigan esas declaraciones, solo recuerde de dónde proviene. No desprecien a la gente, sino sientan lástima por ella, de que está en completa oscuridad y ceguera, quizás ordenada para esa condenación. ¿Qué entonces? Eso es malo, ¿no es así? Así que solo sentimos lástima y seguimos adelante, siendo humildes y siendo cristianos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, estamos lecturando un nuevo mensaje titulado Conferencias, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 8. Dice, ahora, en esta noche yo les quiero hablar sobre un pequeño tema que tal vez, quizás, solo para hasta que tengamos a nuestra audiencia algo balanceada y empiece a quitar todas las supersticiones. Y anoche yo pensé que por ser la primera vez fue bastante bueno ver a tantos responder al Espíritu Santo. Por supuesto, yo pudiera haber contado cuando menos a 12 aquí mismo que pensaron que era un engaño o algo así. Pero uno va a tener eso de todas maneras, ustedes saben. Así que no permitan que eso interfiera con los que sí creen. Ellos no son creyentes, son incrédulos y están en malas condiciones. Así que solo oren por ellos. En esta noche yo quiero abordar el tema de conferencias. Ahora, yo quiero leer una escritura que se encuentra en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es un texto muy conocido del Evangelio. Tal vez sus pastores lo han abordado muchas veces. Yo pienso que es uno de los textos más sobresalientes o compasivos del Antiguo Testamento. Dios tratando de llevar a cabo una conferencia con el pueblo para estar a cuenta. Jehová Dios, quien creó los cielos y la tierra y todas las criaturas que hay en ella, y sin embargo pedir tener una conferencia con el pueblo, estemos a cuenta para ver qué es lo que resulta. Párrafo 9.
escuchemos tanto últimamente tocante a conferencias. Han habido tantos de ellos y hay muchas conferencias que se están llevando a cabo por toda la nación y por todo el mundo. Yo estuve en Visalia, Illinois hace unas cuantas semanas, o mejor dicho, Visalia, California, hace unas cuantas semanas, y estábamos en el edificio de la armería, algo como este, como un poquito más grande, para poder. Y la primera tarde había tanta gente apiñada allí adentro, que antes que se oscureciera, ellos ya habían regresado como unos varios cientos. Y a la siguiente noche había casi 2000, así que no nos pudimos quedar allí más tiempo. Nos fuimos a los campamentos de feria de la ciudad vecina. Para las 3 de esa misma tarde había tantos allí que tuvieron que cerrar las puertas y no permitirles entrar después de las 3 de la tarde. Así que solo estaban apiñados para Ponce. Y ellos estaban planeando ahora construir un edificio grande en otra ciudad vecina para reuniones grandes, un auditorio municipal. Y se me olvida cuántos millones de dólares costará. Tanto como yo diría, quizá 25 o 30 millones de dólares. Y ellos dijeron, o lo anunciaron en la radio y en los periódicos, que dentro de 2 años ellos de seguro pagarían el edificio, solo rentándolo para llevar a cabo conferencias. Y siendo que ellos iban a tener ese lugar grande que muchos clubes importantes y los demás que llevan a cabo sus conferencias y logias y cosas así, ya les estaban tratando de dar fechas con años de anticipación, trayendo el dinero a la ciudad de la gente que vendría a la ciudad para estas conferencias y reuniones y todo lo demás. Párrafo 12. Nos damos cuenta que hay mucho de eso de reunirse en estos últimos días, más de lo que solía ser. Y yo pienso que es tiempo que el pueblo de Dios se empiece a reunir más. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Ven? Yo pienso que es tiempo que las iglesias se reúnan y que nuestras pequeñas diferencias sean rotas. Y que nos reunamos siendo uno. Jesús oró que fuéramos uno. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y es tiempo, creo yo, en este tiempo, que nos deberíamos estar reuniendo y llegando a ser más uno, porque no estamos divididos. Tenemos diferentes ideas. Igual que las huellas digitales de nuestro dedo pulgar, de nuestra mano, no son iguales. Y nuestros apetitos tal vez no sean iguales, pero sin embargo, en principio somos seres humanos, y así es en el cristianismo. Tenemos nuestras diferencias en nuestras organizaciones, pero sin embargo somos uno. Nosotros somos uno porque somos hijos de Dios, nacidos de su espíritu, lavados en su sangre. Párrafo 13. Y es por eso que estamos aquí en esta noche, estamos en una conferencia. Estas son conferencias en donde nos reunimos. Las hemos tenido en la nación, al alcance nacional. Aquí en la última guerra mundial, muchos de ustedes de mi edad y más jóvenes pueden recordar la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos tuvieron las conferencias. Nos preguntamos qué son las conferencias. ¿Para qué son de todas maneras? Son para que ellos tomen a los más inteligentes del grupo y los reúnan y traten de idear alguna estrategia para hacer algo. Ellas generalmente se llevan a cabo en un tiempo de crisis. Es cuando llaman a conferencias. En tiempos de crisis sería un tiempo maravilloso si pudiéramos tener una en la Iglesia Universal de Dios Vivo. No es así, debido a la crisis que estamos confrontando. Comunismo y todas las cosas, los ismos del mundo, la iglesia se está enfriando y es tiempo para que nosotros nos reunamos y estemos a cuenta, nos unamos a estas cosas. Párrafo 14. Ahora bien, ellos llamaron a una de las conferencias, mundiales, la de los cuatro grandes. Muchos de ustedes recuerdan eso, cuando los cuatro grandes poderes se reunieron. Nuestro amado Eisenhower, nuestro presidente y también Khrushchev,
y los otros grandes poderes del mundo en la llamada conferencia de los cuatro grandes. Había una crisis aconteciendo. Las naciones amantes de la paz estaban en un tiempo de crisis, cuando Hitler y los nazis estaban todos ya para sofocar al mundo. Y la gente temerosa de Dios, amante de la paz y nuestra gran heredad, estaban en peligro, por lo tanto, ellos se reunieron para una conferencia. Amén, mis amados hermanos. Tenemos un tiempito más. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 15 al 20, por favor. Oh, no se encuentra, hermana. Voy a continuar entonces, mis amados hermanos. Tenemos un tiempito más. Hoy el día es de culto y vamos. Párrafo 15 dice: hubo la conferencia de Ginebra. Todos podemos recordar la conferencia de Ginebra y también la conferencia de París y cómo es que la llevan a cabo. Ellos ven que se está levantando una crisis y luego ellos llaman a los mejores que ellos conocen, a los dirigentes de las naciones para que se reúnan y discutan entre unos y otros. Lo que ellos van a hacer, ellos seleccionan un cierto lugar y un lugar que les sirva de inspiración. Y ellos llegan a ese lugar y hablan y unen sus ideas de cómo ellos se pueden unir como un solo gran líder, como una sola gran nación, como un gran ejército, todos unidos para ser uno. Eso sería lo que nosotros pudiéramos hacer, una gran cosa, si toda la iglesia de Dios que ha sido rescatada se pudiera unir y hacer esa misma cosa. Que todos nos despojáramos de nuestras propias pequeñas ideas y pequeñas diferencias que son las que realmente separan a la gente. Y que nos pudiéramos unir como una gran unidad de Dios. El comunismo huiría. Todos los otros ismos huirían cuando el gran ejército de Dios se llegara a juntar. Ahora, nos damos cuenta que en esos lugares de reunión ellos tratan de encontrar un lugar que inspire. Yo he estado en Ginebra, en donde ellos llevaron a cabo la conferencia de Ginebra. Ciertamente es un lugar que inspira. Hay algo tocante a lugares en los que uno está. Las condiciones alrededor de uno que forman un ambiente le ayuda a uno mucho. 17. Me pongo a pensar en los momentos más grandes de mi vida. Yo soy una persona que ama el aire libre. Que son cuando salgo a las montañas y observo la puesta del sol. Echando el llamado de los animales salvajes, oigo a los pájaros. Es inspirador. Es algo que le hace algo a uno. Entonces llegaríamos al lugar donde podemos ser inspirados al juntarnos en los lugares de reunión. Algunos de nosotros nos ponemos fríos o un poco indiferentes. Nos abstenemos de los cultos de oración los miércoles de la noche. Nos quedamos en casa para mirar algún cierto programa de televisión que no debería estar en la televisión. Y la gente se obsesiona con eso y se apartan del culto de oración para mirar algún programa tonto. Entonces, cuando nos reunimos en estos avivamientos, es para juntar nuestros dones y nuestros ministerios, para juntarlos para un avivamiento, para que traiga inspiración sobre la gente, para reunirnos para un surgimiento de un verdadero avivamiento, o ahora, la salida a la iglesia hacia el hogar, puesto que estamos cerca del tiempo del fin. Definitivamente es sabido que estamos cerca del fin. Y ahora, mientras percibimos un sentir de las reuniones por una noche o dos, mientras proseguimos y venimos en cuál dirección del Espíritu Santo está guiando, entramos a ello, si es la voluntad del Señor. Párrafo 18. Ahora bien, inspiración son los lugares y condiciones en las que ustedes pueden entrar para ser inspirados. Yo, siendo un amante del exterior, me gusta subir las montañas y escuchar el llamado de los salvajes. Y yo le he amado desde que era un muchachito, no tanto para cazar el animal, sino solo para estar en el bosque porque hay algo allí que me inspira. Hace unos cuantos años yo estaba en Colorado, en donde yo soy un guía en un rancho. He estado guiando gente por años y un día el ranchero y yo fuimos allá tarde después de que muchos de los así llamados los tipos habían llegado y obtenido su venado y demás y partido. Y entonces nosotros nos regresamos y fuimos muy alto en las montañas y allí es en donde yo tengo una pequeña conferencia privada con el Señor. Cada vez que voy allá arriba, Él siempre me muestra algo o me acerca a Él. Cuando yo me alejo de todo. Y ese año, la nieve había llegado de manera tardía y la manada de alces estaba en lo alto.
Había nieve arriba, así que tuve que subir alto para encontrar los alces. Y una tarde allá arriba, era como en los últimos de octubre, los matorrales allá abajo estaban como cohetes, muy quebradizos y secos, y yo estaba arriba en la nieve, y el clima puede cambiar muy rápidamente allá arriba. Puede estar un momento lloviendo y luego nevando, y luego el sol brillando. Y surgió una tormenta, y yo me puse detrás de un árbol y recliné mi rifle y esperé hasta que la tormenta pasara. Por último, el párrafo 20. Y estaba allí al lado de un viejo derrumbe acerca del límite de la vegetación arbórea. Ese es tan alto como el pino crece, hasta que uno llega al pino gimeo y todo lo demás. Entonces, cuando yo estaba asombrado de cómo yo estaba sentado allí detrás de un árbol, oyendo los vientos soplar y pensando en el Señor, detrás de un pino grande, y después de un rato la tormenta cesó, yo me levanté, miré alrededor, y la gran manada de alces que yo estaba tratando de encontrar se habían separado durante la tormenta. Y yo podía oír a los grandes machos bramando, ¡oh, hay algo en eso que simplemente aviva algo en uno! Al oír a esos animales bramando, yo los admiro mucho. Luego en la montaña oí a un lobo aullando y a su compañera contestándole al pie de la montaña. Miré hacia el oeste y el sol se estaba ocultando. Y pasando por las hendiduras de las montañas estaba el gran ojo mágico. Parecía de Dios mirando a lo largo de las cumbres de las montañas, el horizonte azul. Y viendo entonces dónde los vientos habían soplado y el agua se había congelado en los siempre vivas, y había formado un arco iris que abarcó todo el cañón. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. Conferencias predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1961. Hoy día tenemos culto y vamos a prepararnos. Nos despedimos de este compañerismo, ¿no?, de nuestro Padre Celestial. Oh, amantísimo Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por el privilegio, por la oportunidad y por el tiempo que tú nos has enviado a vivir, a existencia, Señor. Tiempos gloriosos. El mundo está pasando martirios, golpes, todo. Pero hay un grupo que ha conocido tu mensaje. Es un tiempo glorioso, Padre amado. Tiempo que tú nos has enviado justamente para profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11. Apocalipsis 10, 7 ha pasado. Esa es la razón, es el motivo que nos encontramos aquí firmes para continuar con la lectura. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces, oh Padre amado. Ahí estaba nuestro profeta Elías, abriendo los misterios, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a sus siervos los profetas. Eso ha sido un éxito para vuestro profeta y debe ser para nosotros también, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, escuchando, participando. Te decimos gracias por este maravilloso tiempo y el orgullo que tú nos das para la lectura de estos mensajes. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén, hermano. El Señor los bendiga. Shalom, shalom para todos. Amén, amén, shalom, Dios los bendiga. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Intercesión, redención.
décima trompeta.